Uh, thank you, uh, Beatrice. Um, thank you for inviting me to participate um, in this uh, important event. It's so important to try and understand what's going on uh, in Haiti, uh, understand the root causes, and, and uh, hopefully uh, try and find some answers to the way forward. Um, seven to ten minutes obviously is not a uh, very long period of time to try and analyze the root causes of um, what is a, a deep deep problem um, and what i'm going to do is really just give my own um, personal um, uh, impressions what i witnessed firsthand uh, in the years that i've been traveling as a reporter to Haiti, uh, starting uh, in 1987. Um, Beatrice mentioned 1987 as, as being a very important event uh, in Haitian history. And, and yes, of course, the, the new constitution that was uh, that was written in 1987, um, was indeed an, an optimistic moment for Haiti, only months after Having ousted uh, the uh, dictatorship of um, the Duvalier family, um, but that optimism uh, didn't last very long at all. The elections of 1987 in November um, were an utter disaster. Um, one of the uh, most horrific days that um, uh, uh, that Haiti has experienced, certainly in, in electoral terms. Uh, when voters were uh, gunned down at polling stations and the election had to be cancelled um, only hours after polling stations uh, opened. And I, I think it's important <clears throat> today, looking back at moments like that, to reflect upon how while Haiti may seem like it's uh, at a very bleak moment in its history today. Um, with the uh, level of misrule, the president being assassinated, the gangs controlling uh, large neighborhoods of the country. Um, that uh, Haiti has actually experienced uh, tremendous political turmoil uh, in its re recent past um, and has actually uh, emerged uh, from those moments. So while this may seem like a terrible moment, uh, in Haiti, um, we shouldn't uh, perhaps uh, give up hope. Uh, and it's not as though this is new. Um, while it may seem uh, uh, unprecedented, uh, what's going on in Haiti today? Uh, unfortunately, there is uh, plenty of precedent uh, for it. Um, the uh, the The there were elections eventually. Uh, after those disastrous elections in eighty-seven, there were elections in in, in nineteen eighty-eight, um, and the military did actually uh, allow um, democratic rule to to be reestablished. And I remember vividly uh, being in, uh, a reporter in in Haiti during the elections in nineteen ninety, and the incredible um, high level of participation and enthusiasm there were for those elections. Um, and the astonishing result um, with President Aristide being elected. Of course, it was only a few months later uh, in 1991. Um, I think uh, he'd only been president for seven months when, um, as Beatrice mentioned, President Aristide was ousted in a military coup. Um, uh, and I remember uh, flying into Haiti uh, in the uh, I guess the day after the coup, um, all of the airlines had canceled their flights. Uh, so the only way that we could get in was uh, by chartering a private jet from Miami Airport, a few of us journalists. And we flew into Port au Prince Airport. And I remember the scene. Um, there was, the airport was completely abandoned, it had been shot up. Uh, we didn't go through passport control. Uh, we just walked, uh, we got off the plane and walked. Out onto the streets, and there were dead bodies lying in the streets right outside the airport and all the way into uh, the city center. Um, again, uh, an appalling scene um, so soon after um, uh, a really splendid uh, democratic election. Um, uh, <clears throat> within, unfortunately, um, uh, well, we again. Thinking back on um, uh, Haiti's recent past, the, the next three years after President Aristide's uh, ouster in the coup until 1994, uh, Haiti went through one of the ugliest uh, periods uh, in its uh, recent history under um, the de facto military rule, um, appalling human rights atrocities committed by the military uh, and uh, their paramilitary allies. Um, uh, I won't even begin to describe some of the, I mean, one of the most notorious human rights atrocities was the way in which the military um, used rape uh, as a tactic to intimidate um, the political, the opposition, um, uh, singling out women to terrify uh, families and and to maintain the military in power. President Aristide was restored to power in 1994. Again, I remember being in the presidential palace, which no longer stands, and seeing uh, President Aristide uh, land on a helicopter um, uh, on the lawn and the tremendous reception that he received from the population uh, outside the gates. Uh, renewed. Optimism, um, which you know, lasted a few years. President Aristide was not happy that he, he had to abide by uh, the term uh, of his presidency. He wasn't allowed to recover the, the years that he lost. Um, uh, but uh, he was succeeded um, by uh, uh, President Prevail. and and Haiti seemed to be getting back on track. Um, and then President Aristide came back and. Unfortunately, we entered we entered back into another period of of instability, um, gang rule. Let's not forget that what's happening in Haiti today is not the first time uh, that Haiti has been overrun with gangs. Um, it wasn't uh, as widespread um, in the period uh, of President Aristide's second presidency. It was. Restricted mostly to um, City Soleil and La Saline, um, the Chimères, as they were called. Um, but they were being run politically. There were political ties between the presidential palace uh, and the gangs in City Soleil. Uh, and that, if you like, was a precedent for what we're seeing today. There are obviously um, very serious allegations that the gangs in Haiti today are being uh, politically manipulated. Um, but again, I want to make the point that this isn't the first time um, that Haiti has experienced that kind of um, political manipulation uh, through gangs. Unfortunately, the gangs today are much more widespread, and it's not just in Port au Prince or in, just in uh, neighborhoods like City Soleil and La Saline. It's, it's all over the city, and it's not just in Port au Prince, it's in other cities too. Um, uh the, um, the the political uh, turmoil uh, obviously uh, resulted in 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 the early uh, 2000s resulted in president Aristide's removal um, from power again i remember traveling to gonaive uh to interview the the a group that was um, uh, in opposition to President Aristide, and they called themselves the Cannibal Army. Um, Gonaïve, the police station in Gonaïve, had been the police had been removed by President Aristide's um, uh, parallel police force, the attaches, and they were committing terrible human rights abuses in the police station, torturing local um, political leaders. Um, uh, again, it was. It was incredibly shocking um, to see that uh, going on at the time. Um, and it's, again, a reminder that what's happening today, uh, it's not the first time. Um, and uh, there was a, unfortunately, um, Haiti was, um, the, the president was overthrown again um, by the cannibal army and the remnants of the Haitian army. Um, and the international community had to return to restore uh, order. Um, and again, then we had a little bit more uh, optimism. And I remember in 2009, um, political, the political leadership um, came to Miami. Um, and there was a conference here in Miami where the Haitian business community and political leadership declared that, Miami, that Haiti was open for business. And there was tremendous optimism about the the future of Haiti. More there was political stability and there was business optimism, and unfortunately that all came uh, to a shuddering halt uh, barely a month later uh, with the 2010 earthquake. So Haiti has not only suffered political um, instability and misrule; uh, it's also suffered tremendous misfortune. Um, because of natural disasters uh, in some ways if you one's looking at the root causes of um, what's uh, the situation today in haiti it's a kind of a perfect storm um, political instability uh, with natural disasters um, poured on top and then if you want to add one other ingredient um, it's perhaps the failure of the internation international community um, to help haiti um, in ways that really might help Haiti. Um, and the international community really needs to look at itself today uh, and ask itself what did it do wrong? Um, what might it have done? And what can it still do uh, uh, to help Haiti? Um, and I'll leave that perhaps that question for some of the other panelists to examine. The big issue is um, can, can security be restored? I don't think really there's. Um, much chance of anything improving in Haiti until security is restored. But can that be done without an international intervention? Um, does the United Nations um, have um, the credibility to um, uh, help restore uh, order? Does it even have the will? Um, one doesn't see much uh, sign of it right now um, from the United Nations. Um, uh, the united states unilaterally that looks pretty unlikely the oas really doesn't have much experience in this sort of thing and you know after the recent um, uh, involvement of latin american nations in um, the un stabilization mission in haiti that's, that doesn't look too good either um, even though the brazilians are much loved in in, in haiti um, the role played by the colombian former soldiers uh, in the assassination of the president of President Moyes, um, obviously makes Haitians look very um, skeptically uh, at Latin American militaries. Um, so, in conclusion, um, what uh, what can um, be done to uh, help um, Haiti and understand the root causes? haiti's problem in many ways is that it doesn't have, and i don't mean this to unkindly, it doesn't have a great deal to offer the world in uh, strategic terms or in geopolitical terms. it doesn't have oil. it doesn't have gold. it doesn't have cobalt. it doesn't have lithium. Um, it used to have baseballs. Um, it, it has a tremendous workforce. Um, many people don't, don't know that um, Major League Baseball used to get all its baseballs uh, from the Rawlings factory in Haiti. Um, but Haiti doesn't produce much of anything anymore. Um, uh, it produces one of the world's most precious essential oils, Vetiver, um, down in the south of Haiti, uh, in, in Lekai, the area that was affected by the earthquake, um, one of Haiti's best kept secrets petit an essential oil in, in many uh, of the most expensive perfumes is 50% of the world's produce is produced in the south of haiti but really the wealth in haiti is all controlled by local elites protecting their franchises whether that's the coca-cola bottling factory or heineken um, or the hotel chains marriott best western the digicel uh, cell phone company there's very little international investment uh, in Haiti. So, no one, there aren't international voices calling uh, for action uh, uh, to help Haiti. And while the migration um, issue is, um, is limited to the US uh, southern border, with obviously very significant numbers of Haitians um, coming up from Chile in particular and Brazil, um, I don't hear voices. Uh, in the United States, uh, saying that um, something must be done to address uh, even the migration issue. Perhaps until Haitians start getting into boats again, um, like they did in the past, um, the US may perhaps sit up and take notice. Um, so, Haiti, unfortunately, today is a failed state. Um, it's been a failed state for some time. It's actually pushed past beyond being a failed state. Um, it is now in a state of collapse. It's in survival mode. It's perhaps comparable only to uh, Somalia. And like I said, it's been made worse by um, the natural disasters. So I know it's a very bleak picture, um, but it's not the first and only time that Haiti has been in the situation that it's in today. Uh, and perhaps by looking at some of the, the ways in which we addressed the political crises um In the past, um, we can find some solutions for the future. Thank you very much. Thank you, David, for this spectacular uh, voyage through the pains of Haiti. I will now invite our board member, um, chair of the um, the Defense of Democracy Committee at the Inter-American Institute for Democracy. Doctor Ricardo Israel, to take the floor. Gracias. Eh, nuestros agradecimientos al Museo Americano de la Diáspora Cubana por habernos alojado una vez más y a Carlos Sánchez y Beatrice Ranchel por haber organizado este muy oportuno seminario. Primer tema, las raíces del colapso de Haití. La verdad es que no es un tema nuevo y solo por mencionar algunos casos ha surgido antes. Algo similar apareció después de los 19 años de la ocupación militar estadounidense entre 1915 y 1934. Y también ha aparecido después de varias intervenciones militares en este periodo, incluyendo la de 2004, con una muy fuerte presencia, como decía David, de Chile y Brasil. Generales y diplomáticos chilenos estuvieron en términos prácticos a cargo de muchas decisiones del país. Consecuencias, al menos dos. Uh, después de algunos años, la opinión pública y la política de Chile había perdido interés. Costaba cada vez más renovar esto y eran en la práctica los militares batallones olvidados. Y la segunda prácticamente desde cero hubo una fuerte relación humana y una inmigración fuerte también. Después de 13 años, de acuerdo a figuras recientemente publicadas a cifras basadas en el censo, hay más de 180.000 haitianos legalmente establecidos como inmigrantes en el país. Otra, después de la, el brote de cólera y la epidemia de 2017 probablemente por tropas extranjeras y soldados de las Naciones Unidas. El tema resurgió. También después de cada eh, eh, terremoto, como lo he mencionado, la destrucción y la llegada de muchas de las organizaciones no gubernamentales a Haití. Lo, en segundo lugar, parece haber una, un acuerdo, una unanimidad en torno a las razones y por qué dura por tanto tiempo. En primer lugar, los fracasos repetidos en la construcción de Estado. En segundo lugar, los fracasos repetidos en algo similar, pero no es lo mismo en la institucionalización, es decir, instituciones que pueden generar estabilidad política, económica y social. En tercer lugar, la arrogancia de otros países, no solo de Estados Unidos, que las invasiones militares pueden producir una, democ una democracia e instituciones o economía de mercado. En cuarto lugar, la arrogancia de una forma de pensamiento presente en gobiernos, universidades, organizaciones no gubernamentales y la prensa, que basta gente bien intencionada que llegue desde el extranjero como un elemento suficiente y no solo necesario para construir una sociedad mejor. Sin respeto por la historia del país y sin respeto por, la, por los deseos de quienes allí... Viven. En quinto lugar, el fracaso de organizaciones internacionales, fundamentalmente la OEA, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y la región del Caribe, con un elemento en común, un, un, una carga desproporcionada hacia la vecina en la isla que es la República Dominicana y el abandono de otros países más grandes y con más recursos. En otras palabras, se le presenta no solo como un Estado fallido, sino como el símbolo a nivel mundial de Estado fallido, lo cual es terriblemente injusto. Si uno mira a las categorías del historiador francés Fernando Baudel en términos de historia larga y e historia corta, es decir, los sucesos recientes y los sucesos que caracterizan a una sociedad, en ambos casos es equivocada esta caracterización y muy injusta. Y esto nos lleva al tercer elemento. Propongo en las actuales circunstancias tomar una mirada distinta al país, su historia, sus logros y sus fracasos, bajo una luz diferente. El primer argumento tiene que ver con el Estado-Nación. Estamos acostumbrados al Estado-Nación, pero la nación-Estado es históricamente más bien reciente. Es, eh, surge junto con el Tratado de Westfalia en 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años y a la forma de sociedad feudal europea y le dio la bienvenida a nuevas formas de gobierno en un territorio determinado. La segunda, en mirar a la delincuencia, a, los, a las bandas criminales y a la actividad criminal y su poder, no solo en Haití, y verlo como una amenaza muy directa al propio concepto del Estado-Nación colocando en riesgo y en cuestionamiento a la propia función gubernamental de este fin. Y tampoco han ayudado los intentos más de una vez de terminar con las Fuerzas Armadas en ese país. En cuarto lugar, en Haití hoy día el Estado y el Gobierno simplemente no cumplen con las actividades y deberes. Mencionado desde hace mucho tiempo, partiendo por Jean-Jacques Rousseau, en su muy conocido concepto del contrato, del contrato social que se hace entre los pueblos, los estados y los gobiernos. Y por último, el argumento más importante. Haití es hoy día un laboratorio importante para mirar lo que podría pasar con el cambio climático en términos de estados, migraciones y la inhabilidad de los estados, no solo de los más con más problemas, para sobrevivir como tales en este nuevo mundo, al igual que en el futuro del Estado-Nación. Yo me cuento entre quienes creen que el cambio climático no es el fin del mundo, pero sí está presente y que tenemos que prepararnos nosotros mismos para un cambio que evidentemente está tomando... Lugar y que nos ofrece muchas lecciones, cuestionando la propia capacidad ya demostrada con la pandemia de la comunidad internacional para actuar en concierto. Y existe una responsabilidad para los países, para los estados, de prepararse para todos los escenarios, incluyendo los malos o los peores. Y una consecuencia, y con eso termino, tiene que ver con el Estado de Derecho, con Rule of Law. Y su quiebre en estas condiciones es que se dan los peores escenarios en este sentido. No hay duda que serán los estados todos muy afectados a nivel nacional e internacional y de ahí la importancia de la pérdida de control y del orden público por parte de los estados y la toma de esta responsabilidad por parte de bandas criminales con carteles controlando los... los los, eh, los límites de los países, no solo en el, el sur de Estados Unidos, sino también el norte de Chile y muchos otros lugares. Y aunque han estado presentes en el tráfico de drogas, ahora se hacen cargo del tráfico humano. En ese sentido, sí, en ese sentido, Haití nos ofrece a todos lecciones a ser consideradas y, en es, y también la responsabilidad de la comunidad internacional al respecto. Muchas gracias. Muchísimas, gra muchísimas gracias, a este primer panel, por esta excelente presentación. Eh, creo que tenemos un excelente material para nuestro próximo Democracy Paper. Nuestro próximo panel este, va a tratar el tema de qué, cuál sería el Leviatán que habría que construir entre, entre los haitianos y con apoyo de la comunidad internacional. Para que ese país retorne a la democracia y tenga desarrollo? O, cosa, o sea, cual, ¿qué sistema político y qué orden económico funcionaría para que Haití se reinstituya entre el concierto de las naciones con vocación de crecimiento, estabilidad y libertad? Eh, damos la bienvenida al expresidente del Ecuador, don Lenin Moreno, y agradecemos su presencia en este panel. Este, nuestros panelistas incluyen a, um, a Ileana Labastida, que es, un, es la directora ejecutiva del diario Las Américas, tiene un título de periodista de la Inter Universidad Internacional de La Habana y además es una reconocidísima y seguida periodista por su trabajo en el sur de la Florida, donde ella se desempeñó con mucho acierto y muchísimo tino en el nuevo Herald. Tenemos a Eduardo Gamarra, que es uno de los profesores estrella de la Universidad de FIU, que además tiene eh, desde los años 80, el, ha, ha, creado, ha, ha creado un banco de datos sobre todo el tema del impacto político de las diásporas latinas en el, en el sistema político norteamerica, eh, norteamericano. Está invitado también Francisco Santos Calderón, ex es vicepresidente de Colombia y graduó en la Universidad de Kansas y de la Universidad de Texas en Austin, ha sido periodista toda su vida y también fue víctima de un secuestro por parte de las bandas de um, Pablo Escobar. El Carlos Sánchez Versailles fue un ministro del gobierno de Bolivia, tiene máster en ciencias políticas, máster en sociología y políticas y ciencias políticas, fue el creador de la del Ateneo legal de Bolivia y es profesor de, de historia, ha sido profesor de, de historia constitucional y de en, en derecho internacional público. Por supuesto, tenemos también a Carlos Alberto Montaner, que es uno de los más prolíficos escritores del mundo, del, del mundo hispano, eh, con más de 60 obras bajo su autoría. Además, Carlos Alberto, desde su juventud, cuando era solamente un estudiante, se abocó a la lucha por la libertad primero de su país Cuba y después de todo el resto de América Latina. Con Carlos Alberto se cuenta para cuando uno quiere movilizar eh, la opinión pública y la sociedad civil a favor de la democracia y de la libertad en las Américas. Y, y por supuesto, al presidente Lenín Moreno, que fue no solamente fue, fue presidente del Ecuador, sino además es miembro ahora de un Tintán muy prestigioso en la Universidad de Fayú. Tiene un título, de, un título de Administración Pública de la Universidad Central del Ecuador. Este, además de todo, es un gran escritor. El presidente ha escrito libros sobre el humor, que son libros que han sido bestsellers en su país. Y también el presidente es, eh, es, ha, sido, ha, ha sido el embajador de las Naciones Unidas para el tema de los discapacitados. Eh, él creó eh, una, él, él, él fundó la misión solidaria Manuel Espejo para los discapacitados, lo que le valió el reconocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas en ese momento, Ban Ki-moon, que lo nombró embajador para estos menesteres. Le damos la cordial bienvenida al presidente y le pedimos que, que inicie el debate de este segundo foro, de este segundo panel. Gracias. Ah, sí, ya. gracias. Ha sí, sido prueba de inteligencia. Bien, buenos días con todos. Muy gentiles por la invitación. A todos ustedes, qué grato estar en este sitio tan representativo, tan simbólico. Hace un momento decía que desde el nombre es una alegoría que nos permite rememorar todo aquello que ha sido una lucha de mucho tiempo, de mucha gente, y muchos de los cuales están acá presentes de casualidad seguramente no estarán viendo por los medios de comunicación también. Esa gente que, como decía Cruz Fuxi, lucha toda la vida. Y esos vienen a ser los imprescindibles. El nombre Cuobadis, entiendo que se le ocurrió a mi querido amigo Carlos Sánchez, que es muy, muy creativo en cuanto, a eso de, en cuanto a eso de nombres. Me vino a la memoria una película que vimos hace muchísimo rato. Hace muchísimo rato que no, no trataba sino acerca de la direccionalidad en el tiempo de los romanos, querían darle en las primeras, a los cristianos en las primeras etapas de la cristiandad. ¿Cómo va, dice Haití? ¿Cómo va? Pues a ninguna parte. ¿Cómo va, desde, Como ustedes saben, significa ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Cómo va Haití? Definitivamente a ninguna parte. Al igual que Venezuela, al igual que Nicaragua, al igual que Cuba. A ninguna parte, si es que siguen por este camino. Hace exactamente cinco meses y algo más, invité al, al presidente, para ese tiempo, Joven Almoacé, a Palacio. Daba la cena de despedida de mi gestión para que al otro día asuma pues, el nuevo presidente del Ecuador. Conversé con él, estaba sentado frente mío junto al rey de España y al lado estaba su, su esposa, junto a mi esposa, que también dialogaban acerca de varios temas de forma muy animada. Me pareció de la conversación que obtuve de él poco conocía la verdad acerca de Haití, poco conocía acerca de él. Qué buena oportunidad para poder empaparme de aquello. Y le y me pareció en los términos que decía Antonio Machado pues en el buen sentido de la palabra un hombre bueno. Después me enteré de ciertas si estos vínculos y de estas dependencias que al igual que las dependencias a los narcóticos o al alcohol, lastimosamente los gobiernos de Haití hacían de forma repetida con las bandas criminales. El, Haití comenzó mal. Comenzó mal y muchas veces no por iniciativa de los mismos haitianos. Una deuda fratricida definitivamente que quedó con Francia de aproximadamente 10 veces su presupuesto anual. Ya se pueden imaginar ustedes un país que deba 10 veces su presupuesto anual. Históricamente también, el arranque de una muy frágil democracia comenzó mal. Su vecina, la República Dominicana, tuvo la suerte después de la despótica administración del dictador Leonidas Trujillo, tuvo la suerte de tener un presidente que tenía como pasado un pasado oscuro, un pasado oscuro, había servido a la dictadura, pero en cambio inició, podemos decir con pie derecho, una gestión en la República Dominicana, una gestión que le hizo construir escuelas, centros médicos, carreteras, infraestructura y hasta se preocupó de la conservación. Del verde del medio ambiente en República Dominicana. Cuando uno se dirige a República Dominicana, y el avión se habrán podido percatarse de que ve un café oscuro, que de repente se vuelve un verde luminoso, que no es sino el paso de Haití hacia la República Dominicana. No habría ninguna razón para que el uno sea un país que salga adelante y el otro no. Que el uno vaya consolidando su democracia y el otro parecería. Que cada momento va cada vez peor. A lo mejor tiene también que ver con el inicio de esa frágil democracia que en manos de un dictador. Al principio fue electo democráticamente. Los llamaban, Se llamaba François Dolly y los llamaban el Papado. Y hasta se le ocurrió dejar, como suelen hacer los dictadores, casi a ejemplo de las monarquías, pues dejar al, a su hijo para que continúe supuestamente su tarea. Ese papado Duvalier dominaba, decían, el vudú, dominaba la santería, dominaba la magia negra. Inclusive él pudo manejar como suelen hacer los dictadores, así como that the Hitler con o, o o tantos y tantos dictadores, no tenemos tenemos este momento el tiempo como para mencionarlos de uno uno, uno, pero Manejaba bien la comunicación. E hizo creer al pueblo dominicano que cuando fue asesinado el presidente John F. Kennedy, él, con su magia, lo había provocado. Y también tenía otro tipo de magia. Imagínense qué magia, que cuando llamó a elecciones, todo el mundo votó por él. Un millón trescientos veinte mil haitianos votaron por él. ¿Saben cuántos votos hubo en contra? Cero. Cero. Definitivamente. En eso la técnica, a pesar de ser igualmente perversa, ha sido mejorada en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cero. Al igual que lo hizo también lo venía Trujillo en su momento, en el cual obtuvo toda la votación y cero de votos en contra. Y también en su momento cambió la Constitución. Cambió la Constitución. ¿Qué parecido, verdad? ¿Cómo le suena de parecido? Cambió la Constitución para poder ser presidente Vitalicio. Como lo hizo Chávez, como lo hizo Maduro, como lo hizo Evo Morales, como lo pretendía hacer Rafael Correa, si no lo hubieran pedido mi gestión de gobierno. Unos datos muy rápidamente acerca de Haití que, pude, que me llamaron poderosamente la atención. Uno de los que más me llamó la atención es el hecho de que las bandas criminales ahora son las guardias pretorianas de los presidentes, son los que los protegen. Y por cierto, el momento en que se enojan, el momento en que no se hace eh, su mandato, ese momento pues lo suelen votar de, de su gestión, como pasó con el presidente Jean Bertrand Aristide, y como, y, o los matan, como el caso del presidente Juvenal Moise. Estas, estas bandas dominan, do, dominan amplios espacios, de bandas organizadas, vinculadas al crimen internacional que respaldan a su gobierno, como vemos que también ocurre en Nicaragua, en Cuba, como sucede también en Venezuela. Y también Papadó, qué casualidad, también el momento en que empezó a ver que flaqueaba su régimen supuestamente democrático, inmediatamente hace lo que hacen los dictadores. Lo que, lo que, lo que hizo el dictador coreano con Corea del Sur, lo que hizo el eh, Idi Amin, Dada. Con Tanzania, inmediatamente se inventan una guerra, lo que pretende hacer Maduro, ha pretendido ser Maduro durante el largo rato con Colombia, y que verdaderamente, pues esa habilidad con la que ha manejado Iván Duque, el, el gobierno, pues ha impedido, que, ha impedido que eso ocurra. Pues pretendió hacerle una guerra a la República Dominicana que hubiera sido definitivamente fatal. La mitad de los haitianos están en situación de pobreza extrema, la mitad de los haitianos están en pobreza extrema. El índice de desarrollo humano es de los, de los peores del mundo, el puesto 145. El, eh, tienen, tienen a los maleantes, a las bandas criminales como su guardia de seguridad, decía, así como pretendió hacer también, y se lo impidió al presidente Rafael Correa, una guardia pretoriana, independiente, independiente del trabajo que, que está dedicado para los ciudadanos, a los militares y a los policías. Guardia Pretoriana como la misma que garrotea, garroteo a los manifestantes eh, de protesta pacífica en Cuba en, en, en julio y los que se están preparando también, como hemos visto, muchas tomas para garrotearlos en la, en la manifestación que planifica este pueblo libérrimo para el 15 de noviembre, ¿verdad? Para el 15 de noviembre. Hay escasez de alimentos y combustibles y también, pues, perdóneme, tal vez no lo... Y me olvidé de mencionarlo, también los motorizados, los famosos motorizados venezolanos que tuve la oportunidad de verlos, cómo tratan a las personas que se manifiestan en contra del régimen, así como, se, como lo hacían aproximadamente 1.500 motocicletas adquiridas en el tiempo, más dicho, no en el tiempo, con el dinero del pueblo ecuatoriano para que puedan eh, provocar desmanes contra el gobierno constituido cuando en el mes de octubre del 2019 pretendieron romper la democracia los correístas y los socialistas del siglo XXI. En, eh, en Haití hay escasez de alimentos, escasez de medicinas, escasez de combustibles. Todos los esfuerzos que ha hecho la ONU han resultado infructuosos. Yo no diría muy bien planificados tampoco, pero han resultado infructuosos. Se dice que Haití es, que Haití es la capital mundial del secuestro, donde más secuestros se hacen en el mundo es Haití la peor economía de América la peor economía de América imagínense la economía venezolana es un poco mejor que la de Haití mientras en Haití el producto per cápita es de 800 dólares creo que en Venezuela no, no va más arriba de los 850 dólares pero por ahí van estos dos pobres pueblos que Cuba dice. no a ninguna parte a ninguna parte parecería que tienen un ir un inre que no lo tienen pues, en su cruz, lo tienen frente a ellos, más o menos como el infierno de Dante, ustedes recordarán, en el cual a la entrada había una frase en latín que decía, quien entra aquí parecería que pierda la esperanza, por eso, por eso, por eso no hay que permitir que se pierda la esperanza, porque si no, el camino es extremadamente duro, extremadamente tortuoso, extremadamente largo, extremadamente largo, algo que se suma, pues ya lo dije hace un momento. La erosión y la deforestación. Además, su diáspora, únicamente la diáspora venezolana, es mayor. Reconoces que la diáspora venezolana ya se va acercando a los 7 millones de personas, 7 millones de personas que huyen de un régimen dictatorial, autoritario, agresivo, grosero, torturador, expoliador. En Ecuador tenemos aproximadamente 500 mil venezolanos, los hemos recibido con cariño. Se acerca la cifra aproximadamente a los 20 o 30 mil. Haitianos también lo recibimos con cariño, como lo han hecho ustedes con los hermanos cubanos, como lo han hecho ustedes con los nicaragüenses, como lo han hecho ustedes con los colombianos, con los venezolanos y con los ecuatorianos que venimos a recibir, aunque sea transitoriamente acá. ¿Qué hacer? Porque, claro, entiendo que ese es el propósito. ¿Qué hacer mi propuesta? Yo entiendo que los compañeros de trabajo más versados podrán darnos eh, alternativas me mejores. Pero definitivamente poner en práctica la carta la Carta eh, Americana de la Democracia, ponerla en práctica, ahí está absolutamente todo. Nos marca el camino, nos marca el sendero, nos marca la ruta de por dónde dirigirnos. Pero definitivamente hay que, hay que resolver y elaborar los protocolos facultativos para dar los suficientes instrumentos a la Organización de Estados Americanos como para que pueda sancionar, pero verdaderamente sancionar, no únicamente política, no únicamente verbalmente, sino económicamente a estos pueblos que rompen la democracia y que hay algún mecanismo mejor que el hecho únicamente de tacharlos o de expulsarlos durante un tiempo ahí tenemos Cuba está nuevamente eh, presente y realmente no se merece por qué porque no se ha ganado el derecho de pertenecer de pertenecer a una, a un continente que ama al igual que sus ciudadanos que ama la democracia definitivamente la única alternativa que existe es tener los protocolos facultativos como para hacer cumplir la Carta Interamericana, la Carta Americana para la Democracia. ¿Qué piden esos pueblos? ¿Qué pedirá nuevamente el querido pueblo cubano el 15 de noviembre? De noviembre? ¿Qué pedirá este domingo el pueblo nicaragüense? ¿Qué pedirá? Libertad y democracia. Porque parecería que la libertad del paraguas que alberga todos los otros derechos. Porque ningún otro derecho se puede uno disfrutar con plenitud. Todo derecho es amargado si es que no hay el paraguas de la libertad. Eso es lo que pide la gente libertad y democracia. Pero por la libertad y la democracia hay que luchar. La libertad y la democracia es un regalo divino, pero que no es que lo tenemos merecido. Hay que luchar por ello y hay que luchar de manera permanente. Así como ustedes, queridos amigos, lo hacen de manera cotidiana. Muy gentiles y qué grato estar con ustedes. Devuelvo. De de Gracias. Bueno, agradecemos infinitamente esta intervención al presidente lenin Moreno y le, y le rogamos que eh, nos tenga en cuenta siempre cuando vaya a escribir sus tratados sobre la situación de los países de América Latina porque tiene un agudo ingenio que describe la situación. Con la precisión de un bisturí de un cirujano. Muchas gracias, presidente. Ahora le vamos a dar la palabra a Iliana Labastida. Gracias, Beatriz. Gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por la invitación. Eh, me siento muy a gusto. Eh, tengo que decirlo entre tantas personas conocidas, admiradas y queridas por mí. Todos saben a qué me refiero. Eh, cuando fui invitada a exponer en este foro, donde ciertamente siento un gran privilegio de poder participar, analizaba la frase eh, que da lugar al título: ¿Cu va a ¿A dónde va Haití? Eh, es lo que significa en lengua castellana. Quizás algunas estadísticas emitidas por instituciones que registran parámetros importantes podrían ayudarnos a conformar una respuesta a esa pregunta que da título al foro. Eh, según la Organización Panamericana de la Salud, el 65% de la población haitiana vive por debajo del umbral de la pobreza. Ese grado de miseria que registra Haití, por supuesto, tiene incidencia en la esperanza de vida de esa población. Es decir, las personas allí, según las estadísticas, no suelen superar los 64 años de edad. Eh, asimismo, otra estadística que muestra el grado tan paupérrimo en que vive esa población es el índice de mortalidad infantil. Es decir, según el Atlas Mundial, lo de cada eh, mil menores que nacen en Haití, antes del año, 50, unos 50 niños eh, dejan de existir. Fallecen antes de cumplir su primer año de vida. Ante estos datos, cabe la posibilidad de que además de hacernos la pregunta de a dónde va Haití, también pudiéramos preguntarnos qué se espera de nosotros por Haití. Según reconoce la historia, el primer movimiento revolucionario ocurrido en América tuvo lugar en ese país precisamente. Y tan radical fue el proceso que consiguió poner fin a la esclavitud. Eh, ese país que ocupa la mitad de la isla, la española, ubicado en las Antillas Menores, eh, tras la revolución que tuvo lugar entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, eh, pues vivió ese momento convulso. Muchos de los que estamos aquí presentes por haberlo vivido en el momento preciso en que ocurrieron, ocurriera un proceso parecido vamos a decir desde el punto de vista de concepto de revolución sabemos hacia dónde se dirigen los movimientos revolucionarios una vez que que concluyen eh, retomando el tema de Haití después de pasado ese tiempo cuando repasamos los rasgos distintivos de esa nación nos encontramos con que en estos momentos en pleno siglo XXI Haití califica como el país más pobre del hemisferio occidental y asimismo se ubica entre los 25 países más pobres y devastados del planeta. Pero, ¿por qué podemos? Eh, por, ¿Por qué nos estamos reuniendo hoy para analizar lo que ocurre en Haití? Eh, los oradores que me han precedido eh, enunciaban algunos argumentos que me parecen necesarios. Eh, Marcel Felipe, en su intervención, decía que como comunidad nos debemos eh, preocuparnos por recuperar esta parte que es propia de nuestro entorno y quizás asimismo de la cultura, aunque tengamos diferencias de usos de idiomáticos, Haití forma parte del Caribe, está más cerca de nosotros de lo que a veces nos damos cuenta. Eh, mucha cantidad de personas de origen haitiano habitan aquí en Miami, en el sur de la Florida y eh, asumiéndolo desde un punto de vista crítico, eh, por ser periodista, tengo que reconocer que los medios de comunicación que emitimos noticias en español no le damos la atención debida a la existencia de esta comunidad en el entorno cercano a nosotros. Entonces, en un momento como este, que nos hemos reunido para analizar la situación de Haití, podríamos eh, reflexionar que la pobreza que azota a los 11 millones de personas que viven en ese país, donde paradójicamente cuando ocurren desastres naturales nos movilizamos para mandar ayuda, eh, sentimos por supuesto compasión de lo que vemos cuando ocurren eh, terremotos, desastres naturales, sin embargo no eh, de la, con la misma intensidad o, o la misma preocupación que somos capaces de eh, recoger estas ayudas por haití no somos capaces como comunidad de tener la fuerza suficiente de promover acciones concretas que saquen que, que trasciendan ese marco de la ayuda y ayuden a sacar a esa nación de la anarquía imperante eh, un ejemplo de la anarquía imperante en haití es el magnicidio que presenciamos en julio pasado del presidente moïse eh, pudimos ver tras esos sucesos que el país convulsionó tremendamente. Eh, en estos momentos es una nación completamente acéfala, prácticamente está gobernada por bandas criminales de cuya acción ahora mismo, como sabemos, hay 17 misioneros estadounidenses que están siendo víctimas de secuestro. Eh, basta rememorar las imágenes de mucha gente desesperada que, tras el atentado que cobró la vida del presidente, intentaban huir por temor a lo que se sobrevenía, que ya lo sabían por experiencia. Y en estos momentos, en fechas recientes, a muchos de esos hombres y mujeres que han tratado de huir del país con sus hijos, los hemos visto llegar a la frontera sur de Estados Unidos y luego han terminado deportados. Entonces, por lo general, cuando las crisis políticas azotan a las naciones y redundan en crisis humanitarias, las opiniones en torno a que se decidan acciones externas para contribuir a restablecer el orden en los países suelen ser rechazadas con argumentos de no injerencia en los asuntos internos de esos países. Ejemplos los hay sobrados. Está Venezuela, con una población que padece el éxodo de más de 6 millones de, su nacional, de sus nacionales. Está Nicaragua de donde a los adversarios políticos de Daniel Ortega no les queda más camino que la cárcel o el exilio político, y el caso crónico de Cuba, que todos conocemos, de donde desde hace más de 60 años se volvió costumbre ver a la gente marcharse o morir en el intento de hacerlo. Pero tenemos delante ahora mismo el caso de Haití, que es el que nos convoca hoy. Una tierra devastada donde la realidad tangible hace mucho que superó cualquier horror imaginable y donde nunca más lo real maravilloso descrito por el escritor Alejo Carpentier se ha podido presenciar. Baste mencionar que cuando se sobrevuela Haití, como decía ahorita el presidente Lenín, se puede percibir desde la altura que ese pedazo de tierra que ocupa la isla la española eh, no tiene color prácticamente es un país carente de vegetación, como una muestra ante esa ausencia de, de naturaleza viva de lo que padece el pueblo haitiano. Entonces, mi llamado en este escenario que tenemos ante nosotros y desde este foro en el que me han permitido participar es que Haití y sus pobladores aguardan por una acción de quienes nos estamos interesando hoy por lo que ocurre allí. Y por lo tanto, creo yo, tenemos el deber y la necesidad de acudir a ese llamado y pronunciarnos para que verdaderamente surjan propuestas y acciones concretas en beneficio de la población haitiana. Muchas gracias. Ahora tenemos en línea al profesor Eduardo Gamarra. A quien le vamos a pedir que inicie su presentación. Bueno, eh, muchísimas gracias por, por la invitación. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Audio. Audio, por favor. ¿Aló? Ahora sí. Bueno, eh, en primer lugar quiero eh, pedir disculpas por no, no estar eh, presente eh, eh, con ustedes y, y particularmente con, con un panel tan distinguido eh, de colegas eh, como el, el expresidente Moreno, eh, mi, mi amigo y, y ex primer ministro de Haití, de, de Laurent Lamotte, eh, por supuesto Carlos Alberto eh, y tantos otros amigos que, que están ahí. Eh, Estoy un, un poco, un poco enfermo y, y para no enfermarlos a todos, eh, opté por quedarme en casa eh, y espero que me dure la voz lo suficiente para para poder compartir con ustedes. Eh, porque sé que este es un evento eh, bilingüe eh, y, y no por mandarme la parte, eh, voy a hacer mi presentación en inglés porque creo que tenemos eh, eh, algunos eh, 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 individuos que no entienden eh, eh, el español y que, y que me gustaría eh, eh, compartir un poco de lo, que, de lo que he pensado sobre Haití en los últimos años. Eh, let me turn to, to English for for just the, uh, for the presentation and I want to be as brief as possible. Uh, my first uh, uh, trip to Haiti was in 1981. Uh, Uh, right uh, in the final years of the, of the of baby doc's uh, period in, in, in office. Uh, and, and so, in some measure, I have this, this 40 year uh, view of, uh, of, uh, of where Haiti has been and where Haiti has gone. Uh, David Adams uh, gave us a, a magnificent uh, 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 description of what the transition to democracy was in the mid 1980s. And how that transition to democracy raised enormous expectations, uh, as it did elsewhere in the region, that we had finally abandoned dictatorship, military rule, and that democracy was possible. Well, uh, unfortunately, David narrated the history uh, over the last uh, 35, 36 years. And, uh, and based on that, I'd like to. Uh, essentially, say say the following in terms of because the task you've you've placed before me is uh, what are the building blocks for a future the future of Haiti and I would say that the building blocks really depend on addressing the recurrent patterns that have characterized Haiti over over time and I should also note here at the at the outset that there is so much good scholarship on haiti uh, so much um, that comes not only produced by uh, haitian scholars that chose to remain in haiti but haitian scholars that dot our universities both in the united states and uh, and in canada and in europe uh, we, i think we understand the diagnosis of haiti i think that uh, people for for a long time in fact May have rested too much on the idea that somebody does understand Haiti and that people are continuously explaining to us the importance of Haiti and, and, particularly, the importance of how Haitians see themselves and how Haitians would like to be a part of their own solution. So, I want to basically note then these four or five recurrent patterns that have afflicted Haiti and that, unless they're addressed, these recurrent patterns will continue into the future. The first recurrent pattern is the recurrence of political crises. It's not just the crises that led to uh, the election of Aristide in the context of very contested elections in the late 80s. But it's the ouster of Aristide and then the, the subsequent return of Aristide and then the, the problems that, that, uh, that Aristide had in office. And that, uh, that led, in fact, to his own ouster and the return of Preval, and eventually the elections post earthquake in, in, in 2011. But these political crises have one very basic characteristic that at the beginning, when they are addressed, they appear to give us a moment of great expectation, but they're almost immediately followed. With great anguish, and I would say the deflation of that expectation. That what comes in as a, a promise of finally solving the issues in Haiti ends up being fundamentally de deflated by the failure of the political pro project. The second and very closely linked recurrent trend is the pattern of foreign intervention. Uh, this, this enormous pattern of foreign intervention that again David described uh, and Professor I Israel as well uh, that inevitably you know on the one hand intervened in the context of a political crisis the 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 foreign in intervention in some measure was part of the hope of resolving crises and inevitably and unfortunately of course uh, as part of this pattern of, of foreign intervention uh. The, the inevitable negative impact of foreign intervention. It doesn't matter if we're talking about unilateral U.S. intervention, if we're talking about, uh, about uh, a multilateral uh, exercise such as MINUSTA, the most recent MINUSTA, but inevitably, the hope that foreign intervention will solve the political crisis and the other problems that Haiti fails uh, have led to. Uh, absolute uh, uh, a collapse of, of, that, of that expectation. The third recurrent pattern that, unless it's addressed, uh, has to do with the recurrence of catastrophic events. Uh, and Haiti, unfortunately, has both the geography and the geology that essentially tells us that because of where it is and because of the structure of its geography, it will continue to be battered yearly by catastrophic events and unless something is done to mitigate that, that, that situation as professor israel noted in the context of global warming in the context of climatic change and so on this pattern is going to become even more more difficult thus it is extraordinarily important to think about the building blocks of haiti they have to address the how to mitigate the long-term short-term and medium-term impacts of this recurrence of catastrophic events the fourth characteristic that i'd like to this fourth recurrent trend that again is is is, uh, is part of, of the history of haiti is the recurrent diasporic waves uh, again i noted that my first visit to haiti was in 1981 well haiti had already had diasporic waves as a product of people fleeing the dictatorships of baby and papa doc haiti has always had an immigration a very strong immigration uh, in the united states in canada and in europe and these diasporic waves of course have intensified and now it's not just the the upper uh, class that can leave as happened early on in the in the 50s and 60s and so on but today the, the diasporic wave is massive. We saw how many Haitians there are in places like Brazil, like Chile, and so on, places that we would have never thought to have seen uh, Haitian migrants. But also, of course, the recurrent impact that it has on US public policy, for good or for bad. So, again, this is a recurrent pattern that needs to be, be addressed, but in a long term way. And then finally, I'd like to note another recurrent pattern that is problematic, I think, for, for, uh, uh, for the discussion that we're having with all of the goodwill of most of you who are there and, and others who have been in Haiti and have tried to help Haiti. Uh, I was privileged to have worked in Haiti uh, when, when uh, Laurent Lamotte was, was, uh, was prime minister. And so I. I was uh, a witness on the ground to this enormous amount of goodwill about Haiti. But the recurrent patterns that I've, that I've talked about, uh, especially the recurrence of the political crises, uh, also leads to something that I think is where we are today. And that is, we have a, a serious problem of what some people call Haiti fatigue. People have become tired. Of once again saying Haiti is in crisis, one more time. How much more can we do for Haiti? How come it is that we give Haiti all of this and, and Haiti has this recurrent uh, problem of not being able to govern itself, not being able to, 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 uh, to go beyond uh, where, where it is? This Haiti fatigue has a time span and a time span that, as, as you go back in history, Haiti fatigue characterized for example, just from when David Adams was talking about in the 19, in the late eighties to early nineties by the time Aristide came into power, there was Haiti fatigue by the time Preval was about to finish his government, there was haiti fatigue the, the earthquake in twenty ten kind of restored uh, the, the goodwill, but that very quickly, despite the magnitude of the of the earthquake, once again led to this period that I think we're living in now. Of Of Haiti fatigue, so let me end then uh, with uh, just sort of a a how, how to how to move forward in uh, in the context of these recurrent patterns. and I, And I think you know not to not to be too too uh, uh, um, uh, recipe like, but but it seems to me that uh, uh, that the building blocks have to do, of course, with uh, uh, establishing a, a, an, an economic structure in Haiti. That is, that is capable of, of providing for, for Haitians, but that is also able to link Haiti in a, in a, in a positive way with the international environment. Okay. I won't go I I will just leave it at that. In terms of politics, Haiti needs to have a political structure that's not just about, about constitutional reform, <clears throat> but Haiti needs to have a political system that's credible. Haiti as the problem that all countries of Latin America have, which is the basic problem that nobody believes in its political class anymore. And the events of the last few months essentially contribute to that loss of complete credibility. So, reconstructing the political system may call for tabula rasa. I think this is a moment in which Haiti has an opportunity to refound its political structure. How it does it, of course, is really problematic because it has to do really with the creation of a state. I don't want to engage in the debate about failed state or non-failed state, but the reality is that Haiti requires a strong state and how it develops a strong state that can do just the very basic thing, that can have the legitimate monopoly over the use of force, right? Haiti has not had the legitimate monopoly over the use of force probably since the 1980s and so reestablishing that is a is sine qua non i think as david adams said you no know, if you don't have control over security in haiti it's going to be impossible to do anything else uh, and then, then of course is the social structure uh, all of this has to do with addressing the patterns that everybody has described and i think everybody knows this, this story the inequality that ha haiti has right the, 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 the enormous poverty that Haiti has and the enormity of the, of the informal sector. 90% of its economy has been in, 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 in the informal economy. So I think we know, again, the diagnosis. The problem is how to address it. And I want to end with one final thing that, uh, that has to do, uh, it's also a recurrent theme. I didn't mention it as a recurrent theme. Because I think it's more of, of a final reflection that, that we ought to have. Look, Haiti cannot get away from one very basic geographic reality, and that is that it shares an island with the Dominican Republic. And for better or for worse, the Dominican Republic has been both a good partner and a bad partner at times. And I think at the same time, the Dominican Republic has been bearing the brunt. Today, of what the rest of the hemisphere is essentially trying to forget. We may be able to turn a blind eye to what's happening in Haiti, but the Dominican Republic cannot. And, and that we're seeing not only in terms of increasing migration toward the Dominican Republic, we're seeing it for the benefit of the Dominican Republic, by the way. I know that much of the Haitian uh, elite now lives and works in the Dominican Republic, right? But also, of course, when you look at that diaspora, the Dominican Republic, in some measure, many of its great projects have been the result of the Haitian diaspora. I know personally, for example, the famous metros of, of, of Santo Domingo were largely constructed by Haitian labor. Most construction is Haitian labor. That's what the Haitian diaspora does in, in the Dominican Republic and elsewhere. But I want to just simply uh, finish with with this observation. In my opinion, the Dominican Republic is not part of the problem in Haiti. The Dominican Republic is part of the solution. And I think that as we did on one occasion, uh, 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 Prime Minister Lamotte remembers, we were able to bring together Haitians and Dominicans thinking about how to develop the border. Right? We got, we mobilized enormous amount of resources in the Dominican Republic in Haiti and abroad, thinking about how to create development poles around the border to address the problem of the diaspora and to address the problems of development on both sides. So again, I want to finalize by saying the Dominican Republic is part of the solution, not part of the problem. And I think we need to understand that. Thank you. Well, we're very grateful to Professor Gamarra for that brilliant intervention and uh, analysis of the root causes of the crisis in Haiti. And we now would like to invite uh, Carlos Alberto Montaner to deliver his remarks on Haiti. Muy buenos días. Gracias al Inter-American Institute for Democracy por invitarme a hablar de Haití, que es un país que yo conozco y que quiero entrañablemente. He recorrido a Haití de una punta a la otra, lo cual es pequeño pero lo he recorrido en varias circunstancias y en varios momentos. Voy a leer un comentario de radio que va a salir hoy, mañana, mañana, en 20 emisoras. Como es público, hace pocas fechas hubo un secuestro en Haití. 17 norteamericanos y canadienses, entre los que prevalecían los misioneros cristianos, incluidos un chofer haitiano y cinco menores de edad, fueron secuestrados por una banda criminal llamada... 400 masobos. Los secuestradores piden 17 millones por los secuestrados, un millón por persona. República Dominicana es el país limítrofe que posee una fuerza pública que se puede hacer cargo de intervenir en Haití. Y abatir a los secuestradores. No hay la menor duda de eso. En este momento, Oscar Raza me ha dicho que 11.000 militares patrullan la frontera. Es decir, dentro de. Las Fuerzas Armadas Dominicanas hay suficientes comandos para hacerse cargo del problema. No obstante, deben pensárselo mucho porque es posible que los secuestradores asesinen a uno, a varios o a todos los secuestrados son muy jóvenes y están desesperados. La juventud impide hacer cálculos a medio plazo. Es decir, una característica de la juventud antes de los 25 años es que las personas no tienen la posibilidad de hacer cálculos a largo plazo y es posible que estos jóvenes incurran en un error tremendo en su en su enjuiciamiento político a mi juicio esta es una tarea para la OEA tiene un componente internacional que lo amerita y el organismo además debe prepararse para actuar en otras circunstancias. Es decir, Haití serviría como una, una especie de banco de ensayo o banco de pruebas para modificar la actitud de la OEA. De nada vale resolver este problema y dejar pendiente el más grande y grave. Haití es una sociedad sin ley ni orden en el que los problemas se amontonan comenzando por el narcotráfico. Haití merece una intervención internacional de 20 o 25 años, consultada antes con la sociedad, una sociedad haitiana, y yo creo que ellos aprobarían esa intervención internacional. siempre y cuando luego les devuelvan la soberanía a los haitianos. En ese país hay que revivir el fideicomiso. Y esta es una tarea para la OEA. Les habló Carlos Alberto Montaner Muchísimas gracias a nuestro expresidente, Carlos Alberto Montaner, por esos, esas reflexiones sobre Haití. Eh, ahora vamos a invitar a Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia, eh, periodista a tiempo completo y víctima de un secuestro por parte del crimen organizado. Adelante, doctor Santos. Beatriz, muchas gracias por darme la oportunidad. No sé si me están escuchando. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Eh, un gran saludo a ese viejo amigo, el doctor Montaner, que, que lo veo sigue siempre con ideas frescas. A Carlos y a, y a, y a la organización que, 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 que genera este foro donde se ha hablado de, de distintas instituciones que son más necesarias que nunca, pero que están más lejos que nunca de poder realizar sus... Eh, digamos, los sueños de todos los demócratas latinoamericanos. Haití representa un fracaso colectivo, pero Haití también representa un fracaso específico. Haití es uno de los tres países fallidos en América Latina y ¿por qué menciono tres? Porque yo creo que hay que incluir a Cuba ahí. Eh, pero Cuba tiene estado, sí, Cuba tiene estado. Pero Cuba tiene... Eh, 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 una, un gobierno funcionante, sí. Pero cuando miramos la sociedad cubana y cuando miramos la evolución de Cuba de, de, del año 59 al año 2021 y lo comparamos con cualquiera de nuestros países, Colombia, eh, eh, México, Argentina, Brasil, vemos una diferencia en la brecha económica y de desarrollo de unas dimensiones que solo se puede producir si, tú, si, si uno tiene un Estado fallido que no ha sido capaz en más de 40 años, de construir absolutamente nada distinto a un Estado autoritario. Por eso yo considero que la definición de fallido no es solo que no exista el Estado, sino que el Estado no pueda crear condiciones económicas y sociales para sus habitantes que puedan transformar sus propias vidas, y eso ciertamente no ha sucedido en Cuba. Si no Cuba, eh, si, no, si no los jóvenes que uno ve aquí en Miami y en todas partes del mundo, han salido de Cuba hace 3, 5, 7 años no estarían saliendo, no hablarían como hablan de Cuba, y por eso creo que hay que empezar a generar esa redefinición de lo que es un Estado fallido en nuestro continente. Venezuela obviamente lo conocemos y es el mismo socialismo, la corrupción es, es, es la mafia integrada que genera un Estado fallido, eh, sobre todo, tristemente porque era el Estado más rico de América Latina, era el Estado que Mirábamos todos como con, con, eh, con, eh, con, eh, con ganas de decir, Dios mío, si nos encontráramos la mitad del petróleo que ellos tienen, si nos encontráramos el 20% de los minerales, y resulta que ellos con ese, todos esos minerales y todo ese, ese petróleo lograron destruir una economía como hoy lo hicieron, siendo el segundo Estado fallido. El tercero, que es Haití, es un fracaso colectivo, como les decía anteriormente. ¿Por qué? Primero porque Haití no está en el imaginario latinoamericano, no digamos mentiras. Haití es como aparte, como si no existiera. Entonces, lo que pasa en Haití muchas veces, y durante décadas y décadas y décadas, no hacía parte lo que los latinoamericanos pensábamos era América Latina. Entonces, ahí hay un primer problema: ¿cómo enquistamos Haití dentro de lo que somos? ¿Y cómo nos responsabilizamos todos los latinoamericanos de lo que pasa en Haití? Segundo, ya el problema interno. Y, y ahora vuelvo al, al otro tema externo, tiene que ver con los problemas de gobernabilidad, con las dictaduras, pero que nadie en América Latina miraba como diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer por ellos? Yo recuerdo cuando estaba con el presidente de vicepresidente en Colombia, enviamos y visité un contingente policial en Haití que ayudó a reconstruir la policía, que ayudó a diseñar mecanismos para que la policía y los aparatos de seguridad pudieran empezar a combatir el, el crimen organizado. Pero luego viene otra influencia externa que acaba, digamos, generando el caos que hoy tenemos y es el tema del narcotráfico, que corrompió esa sociedad, que le dio recursos a infinidad de organizaciones criminales para que crecieran y que ninguno de nuestros estados, incluyendo la OEA desafortunadamente, en un momento levantó la mano y dijo, necesitamos ayudar a Haití para que no siga en manos de la delincuencia que es como está hoy en día. El secuestro de los americanos es parte de ese deterioro de, de, de la situación delincuencial que no es de hoy, pero que se ha venido deteriorando en los últimos 15, 20 años, mucho por cuenta del narcotráfico. Y creo que ahí, eh, le repito, tenemos todos una responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad como la tenemos todos en Venezuela, porque es que aquí tenemos que juntar distintos elementos que... Que, que, que conllevan una misma realidad o una misma crisis político-económica. Venezuela, no nos digamos mentiras, con excepción de Álvaro Uribe Vélez, todos los países del continente abrazaban a Chávez y abrazaban a Maduro cuando el petróleo estaba a 100 dólares y decían, es que no, no importa, porque, no sé, porque estaba comprando todos los productos. El único que habló como gobernante del Castro Chavismo y se burlaban era Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque veíamos... Que esa destrucción del sector privado, que esa destrucción de la economía y que ese debilitamiento de la democracia iba a llegar a lo que llegó. Entonces, esa responsabilidad colectiva que tenemos hoy con Venezuela también la tenemos con Haití. Y tristemente, lo que va a tocar hacer con Haití, lo que va a tocar hacer con Venezuela es exactamente lo que dijo el doctor Montaner. Y es que si mañana hay una elección perfecta en Venezuela, eligen el candidato ideal. Asamblea ideal, ahí empiezan los problemas porque en Venezuela ya no hay Estado. hay lo que hay son organizaciones mafiosas que controlan distintos sectores de la sociedad y distintos sectores geográficos. Lo mismo pasa en Haití. Por lo tanto, tanto América Latina como Estados Unidos, como Francia, que también no nos digamos mentiras, Francia ha dejado de lado Haití. No hace parte, digamos, de su imaginario tampoco. Eh, eh, necesitamos todos, entre todos, asumir esas responsabilidades. Y sí va a requerir intervenciones de largo plazo. Y sí va a requerir intervenciones sectorizadas, donde Colombia, por ejemplo, tanto en Haití como en Venezuela, puede ayudar a reconstruir la policía. Debe ayudar a reconstruir la policía, la inteligencia, la capacidad de investigación. Donde Brasil debe poder ayudar a reconstruir eh, la, eh, eh, las fuerzas militares. Donde Chile debe ayudar a. a, a a reconstruir el aparato judicial, donde Estados Unidos puede poner recursos para todo ello e inclusive diseñar los mecanismos para que Haití y Venezuela, y yo no los puedo separar porque estamos viendo el mismo fenómeno por dis distintas causas, pero lo cierto es que tanto en uno como en otro caso, la responsabilidad colectiva que tienen los países de América Latina de no parar el problema a tiempo, de no intervenir al tiempo. De permitir el deterioro año tras año, hoy nos va a empezar a pasar la cuenta de cobros. Hoy le pasa la cuenta de cobro a los 17 eh, misioneros secuestrados. Hoy le pasa de la cuenta del cobro a los 2 millones de venezolanos que están eh, eh, como refugiados y no los llaman refugiados porque la definición del, del eh, Comité Internacional de la Cruz Roja y, de, y, de, y del Comité de Refugiados. Dicen que por ser, por, 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 por ser desplazados económicos no se les considera refugiados, lo que me parece un gran error, pues están en estos momentos pagando el costo de nuestra falta de compromiso con esos países, de la falta de un aparato que asumiera esa responsabilidad y si la OEA en algún momento dado que debería ser la institución que podría... Coordinar este tipo de mecanismos, la OEA de hoy no puede ser y no puede ser por la crisis que tiene y no puede hacerlo por, por digamos, porque la OEA se ha fracturado ideológicamente como como lo vemos hoy y desafortunadamente pues eh, 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 no existe otro instrumento así que eh, no soy muy optimista frente a lo que pueda pasar en Haití no soy muy optimista frente a lo que pueda pasar en, eh, en Venezuela pero lo que sí quiero dejar claro en esta charla es que la responsabilidad de lo que pasa en ambos países es colectivamente de todos los países latinoamericanos. En el momento en que empecemos a entender que esa responsabilidad es de todos, ahí puede empezar la construcción de una salida colectiva, tanto al problema de Haití como al problema de Venezuela. Muchas gracias a todos. Agradecemos al doctor Santos su intervención y ahora vamos a invitar al director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy. Que haga uso de la palabra, doctor Carlos Sánchez Bersaín. Cuobadis Haití. Cuobadis Haití es parte de una serie de eventos del Interamerican Institute for Democracy que en el año 2021 se ha preguntado, Cuobadis Venezuela, Cuobadis Cuba, Cuobadis Argentina. Cuba, Perú, Cuba, Nicaragua, Cuba, Ecuador. O sea, ¿dónde van cada uno de nuestros países en un escenario en el cual hay dos Américas en el siglo XXI y el eje de confrontación ha dejado de ser ideológico para pasar a ser la lucha entre quienes detentan arbitrariamente el poder con las dictaduras del socialismo del siglo XXI o Castro Chavismo y quienes defienden la libertad? y la democracia con el sistema democrático que es mayoritario. Sin embargo, el siglo XXI presenta un incremento en el número de dictaduras, pues... La única dictadura que existía el año 1999, la de Cuba, se ha expandido y se ha multiplicado y hoy día consola Venezuela, Bolivia y Nicaragua y tiene influencia sobre tres gobiernos en países democráticos a los que ha convertido en para dictatoriales, que son el gobierno de López Obrador en México, el de Fernández Kirchner en la Argentina y el recientemente llegado el de eh, Pedro Castillo en el Perú. En ese marco de referencia se ha dicho en este foro. Eh, mucho sobre la situación de Haití, que es dramática y es desastrosa. Yo quisiera simplemente agregar a eso que se trata de un país que tiene sistema presidencialista y que se trata de un país latinoamericano, porque se tiende a olvidar mucho de que Haití es Latinoamérica. Y, eh, la, eh, Haití es Latinoamérica porque sus idiomas, el creol, el criollo eh, haitiano, el francés, son lenguas romances. Y por qué uno de los grandes responsables ausente de esta crisis, que es Francia, ha tenido gran parte en la construcción de este país. Quisiera además señalar que eh, de todos los males que aquí se han descrito respecto a Haití, hay una característica que es fundamental, que es la ausencia de libertad y democracia. Como el panel en el que participo eh, tiende debe plantear la forma en la cual eh, podemos sentar algunas bases para relanzar, para proyectar y para reconstruir Haití. Yo quiero empezar planteando que en Haití se necesita construir Estado. No hay Estado. Eh, no hay una organización política sólida. Se ha dicho aquí y respaldo ese punto de vista que no hay eh, manera de señalar a Haití como un estado fallido porque no había lugar a que falle nunca construyeron estado para que falle un estado tiene que existir primero y lamentablemente yo creo que eh, Haití no llegó a esa posición lo segundo que hay que hacer para construir estado es reconocer la unidad en la diversidad eh, Haití es un país sumamente diverso es un país que tiene una cantidad de expresiones nativas, nacionales, vamos a decir naciones, eh, que llega inclusive a una situación que podría ser calificada de, de grupos, eh, que es lo que hoy día se expresa a través de la violencia y a través de las mafias y los grupos criminales, que deberían expresarse políticamente en vez de criminalmente, y hay que crear el escenario para ese tipo de expresión. Y la otra cosa que Haití necesita es establecer autoridad. Y la autoridad solo se puede establecer en democracia a través del Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley. Dicho eso, ¿cuál es mi propuesta? Deberíamos eh, tratar el tema de Haití en dos etapas. Una etapa que es la etapa de reposición del control para la generación de los elementos que acabo de enunciar. Y esa etapa es la etapa de un fideicomiso, como ha señalado aquí Carlos Alberto Montaner. Yo quiero recordarles que el fideicomiso es una figura del derecho internacional creada con la Organización de Naciones Unidas en 1945 para administrar los territorios que antes habían sido colonias o que no tenían capacidad de ser estados y de tener independencia. Eran 11 territorios. El último de los territorios logró su independencia el año 1993-94 y algunos de esos territorios se anexaron a otros países existentes. El objeto de un fideicomiso es simplemente el de una administración internacional para crear las condiciones de normalidad de un territorio que no es Estado para que llegue a ser Estado o para que forme parte de un Estado y tengan libertad, tengan capacidad de gestión. Ese fideicomiso está en el marco de lo que son eh, las normas de las Naciones Unidas, pero tratándose de un país latinoamericano, de un país americano, ese fideicomiso debería ser manejado en el marco de la Organización de Estados Americanos, en lo que eh, yo creo que es una de las competencias de la organización, que hoy día está bajo ataque, pero no está en crisis. Lo que está pasando en la OEA es simplemente que el grupo de delincuencia organizada transnacional, que se llama Castro Chavismo, que tiene ahí la representación de los gobiernos de México, de Argentina, del Perú, de Bolivia, de Nicaragua, están haciéndole la vida imposible al secretario general de la OEA, que después del vergonzoso periodo de gestión de insulsa ha rescatado los principios y valores de la Organización de Estados Americanos, poniendo en vigencia la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué estamos viendo en la OEA? La lucha de las dos Américas, la lucha del crimen organizado contra la democracia y como hoy día, a diferencia de la gestión de Insulsa, el secretario Almagro representa a la democracia y no el crimen organizado como lo hizo el anterior secretario, pues el ataque es contra él. Pero lo que nos ha permitido la OEA es tener las cosas claras y yo creo que hay que avanzar hacia adelante señalando claramente que la OEA es también la encargada de rescatar la democracia en estos países que hoy atacan su institucionalidad. Dicho esto, la primera etapa del fideicomiso tiene que llevar a la organización de un Estado que sea una república de, con democracia, que en mi criterio debería tener una organización federal. Porque en países como Haití, en países como Bolivia, para hablar de mi país, donde se ha logrado dividir tanto al pueblo, a la población, donde... Eh, la política, la acción criminosa del foro de Sao Paulo y del castrochavismo y del castrismo durante 62 años ha multiplicado los ejes de confrontación de tal manera que la confrontación no es política ni ideológica, sino que es regional, racial, grupal, eh, generacional y de todo tipo. Para unir hay que dividir y hay que dividir institucionalmente reconociendo autoridad con responsabilidad bajo el sistema federal. Y el otro tema es que... Haití, como todos los países de América Latina, deberían mirar su solución en el sistema de gobierno parlamentario, un sistema en el cual el, los acuerdos son públicos, un sistema en el cual se hace eh, el, el poder ejecutivo depende de la mayoría en el parlamento, un sistema en el cual para, re, para separar a un mal presidente no es necesario darle un golpe de estado, sino que simplemente tenga minoría en el parlamento y un sistema en el cual cuando hay un buen presidente para quedarse más del periodo de cuatro o cinco años para que ha sido electo, no necesita cambiar la constitución, sino simplemente tener mayoría en el Parlamento. O sea, Haití tiene que pasar por un fideicomiso internacional y tiene que llegar a ser democracia, república, en mi opinión, bajo el sistema federal con organización parlamentaria. Muchas gracias. gracias. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez Versailles su intervención. Y la reflexión de cierre sobre este panel sería que quizás hay que empezar a movilizarse para re, hacer renacer el Consejo de Tutela de las Naciones Unidas, de manera que el Consejo de Tutela de las Naciones Unidas, que es el organismo a quien la comunidad internacional le dio la autoridad para crear los fideicomisos, cree un fideicomiso y se lo transfiera a la OEA. Y quizás eso sería una buena campaña a favor no solo de Haití. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acaba de admitir en su informe de este periodo en, de sesiones de la Asamblea General que hay 80 países en el mundo que no tienen suficiente eh, urdimbre institucional o capacidad económica para ser sustentables como Estados-nación. De 190, 80. Esto es. Un número bastante importante. O sea que, y, y aquí en nuestro continente tenemos ya tres: Honduras, Haití, Venezuela y no sabemos cuántos más. Bueno, ahora nos movemos hacia el es espacio hemisférico, donde vamos a discutir en este próximo panel cuáles son las responsabilidades y los deberes de las naciones hermanas de Haití para, para intervenir en y, y aliviar esta tragedia. ¿Qué pues, se puede hacer para empezar el proceso de relanzamiento del, del desarrollo y de la democracia en Haití? Nuestro próximo panel es, tiene esta tarea e incluye, incluye unas distinguidísimas figuras del mundo haitiano, líderes que están o en el país luchando o en la diáspora, pero que están luchando por la democracia y la, el desarrollo de su país. Nuestro moderador es Luis Leonel León. He is a writer, a journalist, a filmmaker, and a devoted militant of the cause of freedom in the Americas. His work at the Nuevo Herald, Diario Las Americas, Radio ITV Martí, and Pan and Post has been highly appreciated. In 2017, Luis Leonel Leon launched the Miami International Book Fair, his editorial project, uh, Colección Fugas, as a publishing platform to Cuban writers of the diaspora, to those who write. Live and make their work outside of Cuba, outside the regime. Welcome, Luis Leonel. Please come forward. We also have in this panel Marie Fior Lindor Latortue. Dr. Lindor Latortue is a professional business consultant at KT2U LLC. She um, spends her time teaching and assisting nonprofit organizations with capacity building and professional development born and raised in port-au-prince haiti dr Lindor la tortue preferably dr fiore traveled at 18 years old to puerto rico where she obtained double major in elementary education and psychology she's a miami day resident for over 28 years and she has become a TV personality and the most admired member of the Haitian diaspora. She chairs the National Alliance for the Advancement of the Haitian people. Welcome, Dr. Fiore. Oscar Asa, one of the most prominent journalists in South Florida, born in the Dominican Republic in 1954, who at the age of 22 moved to Miami to pursue his career in journalism. He's the host of Channel 22 News Talk, show ahora con Oscar Asa, which airs on Mega TV. The topics of his programming range from current cultural issues and local news to a recurring South Florida topic, Cuba. His audience is composed mostly of Cuban Americans and South Florida Hispanics. His guests are usually the most important people in the current news cycle ambassadors, former presidents, governors, political analysts, famous writers, and artists. We also have Monsieur Laurent Lamont, born. On the 14th of August 1972, uh, Mr. Lamont is a Haitian businessman, economist, and political leader who served in the government of Haiti as foreign minister and as prime minister. On December 14, 2014, Lamont resigned as prime minister for personal reasons. Previously, he was co founder and manager of the company Global Voice Group. And we have Leslie Voltaire. Mr. Voltaire is an architect and an urban planner born on July 11, 1949 in port au -Pons and attended secondary school at the St. Mar Martel College of port au -Pons. He holds a diploma in architecture from the National Autonomous University of Mexico and a master in urban and regional planning from Cornell University. He worked for over 30 years in both the public and the private sectors and acquired extensive ex Experience in public affairs management, in, and in his capacities as Minister of Education a Minister of the Haitians living abroad, uh, he restored most of the economic rights to the members of the diaspora, and a special envoy to the United Nations in charge of liaising with President Clinton. For over 15 years, Mr. Voltaire taught architecture at the State University of Haiti. And our keynote speaker is a very special person. Is Luis Leonardo Almagro, current Secretary General of the OAS? He was born on June 1, 1963. He's a diplomat and a politician who currently serves as the 10th Secretary General of the Organization of American States. He also served as Minister of Foreign Affairs between 2010 and 2015 during the presidency of Jose Mujica. He has been most vocal. An active defender of the Inter-American Democratic Charter throughout his mandate as OAS Secretary General. Okay, uh, with this, I leave this panel to Luis Leonel. Uh, buenos días, uh, Luis Leonel Leon is my name, it's a pleasure for me, I'm a cubano, exiliado in Miami. Y es un gran honor presentar a estas mentes brillantes que van a hablar hoy sobre un tema fundamental. Eh, como sabemos, Cuba ha tenido una gran eh, historia con Haití, eh, que fue coartada eh, en 1959 cuando la sociedad civil cubana dejó de ser y entonces solamente el Estado se apropió de las relaciones con los demás países y, por supuesto, eh, ha venido en todo el desastre que todos conocemos. Eh, el primer eh, panelista. Eh, gracias Beatrice por esa excelente biografía es el señor Luis Almagro como sabemos el secretario general de la OEA y, y bueno le damos paso me acaba de decir Beatrice que es el primero bueno ahí parece que <laughs> bueno pues entonces vamos a ir con la distinguida Mary Flor Bien, okay. Gracias Leonel gracias al Instituto para la Democracia doctor Carlos Suárez y a todos los participantes y también el mundo entero que nos está mirando hoy yo soy la doctora Mariflor y voy a comentar en tres idiomas hoy Covadis Haití es la pregunta de hoy, pero llamó la atención de todo el mundo para reflejar y cambiar esta pregunta y pedirse a ustedes cuál es mi responsabilidad hacia Haití y por eso que estoy en el panel, eso de la responsabilidad al hemisferio que es mi país también. Empiezo conmigo. Por ser una mujer de 52 años, mi responsabilidad moral es públicamente decir que no hice daño a mi país y yo quiero Haití. Entonces, para mí Haití es esta tierra maternal que me dio una educación que me dio la cultura más rica que todos ustedes, que sean el doctor Suárez, doctor Camara, que comen mi grío, entonces aprecian a esta cultura rica de Haití. No quieren que salgan de aquí diciendo que Haití está lo peor, que Haití está que mal y mal. Tienen que pensar que viva Haití, porque si Haití no estaba viva. de este país bonito que es mi tierra natal que de esta mujer educada now what is the responsibility that we want to take for haiti i want to start with dr moreno the former president of ecuador he said that we need to establish democracy then we are doing the practice of democracy today here. As a woman, as a proud Haitian, I am sitting before the media and also before my Haitian politicians. And I hope that they ask themselves if they have not hurt Haiti, have they taken responsibility for Haiti when they were in power? I'm moving forward with Dr. Gamada. Dr. Gamara, as a colleague, left us thinking that Santo Domingo is the immediate solution for Haiti because of the force, the military force. But at the same time, I want publicly to tell the Dominican president to stop his negative marketing on Haiti. When I was growing up in the 1960s, Las Protestutas venían de Santo Domingo. We need each other. En Haití, Iliana, la verdura de Haití que no está es porque el mundo entero vino a sacar la agricultura de mi país. Los gobiernos americanos vinieron a sacar el arroz que producía Haití y traernos un arroz que no es bueno. Los dominicanos vinieron a traer el puerco malo y ahora el presidente está atacando al país. Me alegro mucho que tomo esta responsabilidad y esta conciencia moral just to let you know the truth. Then I will second former President Moreno that yes, we do need democracy if we have tolerance. Con la tolerancia se puede lograr que viva Haití. Con el respeto se va a lograr Haití. Cuando el presidente dominicano va a respetar a mi país, el respeto va a ser mutuo. Al profesor Gamara, que mencionó a Santo Domingo, lo, lo agradezco. A ti, Iliana, te quiero decir esas cifras que no están en el periódico o, o las bibliotecas. Haití ya no tiene 60% de, de pobreza. Tenemos 80%. De pobreza, porque ya los ricos con un país cerrado no son más ricos, porque no ganan dinero. La pobreza de los ricos se está sintiendo. 80 por ciento de la pobreza, 10 por ciento de nosotros fuera de nuestro país por ser educado, que sea Canadá, Francia, Suiza y el profesor Oscar Asa va a estar de acuerdo conmigo, la inteligencia de Haití está fuera. Por eso que Canadá está callado. Canadá ofreció por años visa a los haitianos para que viajen, para estar en Canadá y contribuir de esta inteligencia. Ahora, con las catástrofes naturales, Haití está teniendo 5% de la clase. Mediana que ya mediana no hay un país que está cerrado, no tiene clase media porque las mamás están llorando, las niñas están en balas los bancos no se abren entonces es un país de sobrevivientes estamos sobreviviendo todos los días con una incertidumbre que no se sabe si saliendo ahora si una bala se lo va a atacar pero a la misma al mismo tiempo hay. La extrema pobreza de este país. Cuando viajé el mes pasado, los que viven en las montañas son más pobres porque no hay agua, no hay cuatro elementos que le voy a mencionar. Ya contesté al presidente Moreno, al colega Gamara y a ti, colega Ileana. Sigo con Carlos, que es de Colombia. Él mencionó que la responsabilidad tiene que ser, no, a este Carlos, una intervención de 25 años. ¿Dónde sacaste eso? Yo tengo 52, tú piensas que quiero vivir 25 años para ver a Haití vivir. Esta intervención tiene que ser inmediata, pero una intervención colectiva, como lo dijo el doctor Santos de Colombia colectiva en el sentido mental para acercarnos de esos niños que forman esas pandillas porque ellos durmieron y nacieron ricos. Tú sacaste un niño que está en un país sin salud, un niño que está en un país sin educación y ahora tú le pides de devolverte los millones que ganó por secretar a la gente. Tiene que haber una, una intervención inmediata, colectiva, que no sea nada más Santo Domingo con los 11 mil militares acercando las fronteras, pero Colombia también tiene que ayudarnos. ¿Y por qué Colombia participó en la muerte de mi presidente? No tenemos que ser hipócrita hoy. Por eso que aplaudo al Instituto de la Democracia, porque es el ejercicio de la democracia. Y al señor Carlos y a ustedes que planearon este, esta plataforma para tener esta diversidad de liderazgo con el doctor Santos de Colombia. Tenemos también que decir que si no quieren a Haití, no pueden ayudar a este país. No querer a Haití dando y mandando cosas, pero tomar esta decisión la semana pasada. Todos los países, los líderes del mundo viajaron, pero no hablaron, hablaron de um, climate change, but they, they left Haiti behind with the natural disaster. Lastly, Carlos Suarez asked us to, to build a state. I concur with him. We have to have that responsibility to build a state in Haiti. Haití es el país que tiene más partidos políticos, pero que no hay Estado. Estoy muy agradecida y voy a concluir con cuatro puntos. La responsabilidad tiene que salir del WHO, de World Health Organization. Tiene que salir de las organizaciones de educación. Si los líderes no quieren hablar. Si los presidentes, si el presidente Biden no quiere hablar, ¿por qué mandar cinco botes en la agua de Haití y están allá desde domingo? ¿Por qué hacer una promoción que se va a entrar una fuerza y la fuerza no entra? Entonces, usamos todo lo que se ha dicho hoy, porque son las responsabilidades. Un país donde uno se despierta sin la seguridad de cómo dormir y dónde dormir y a piel de la definición de ser país, pero como nación en nuestro corazón, por ser gente que habla la cosa con claridad y con honestidad. viva Haití, may he live and me everything that we said today from Colombia, Venezuela, Cuba. Profesor Carlos, Iliana, let that intervention be immediate and psychologically and mentally now. Gracias, doctora Marie Flor, por esas sentidas palabras sobre su país. Eh, continuamos con el profesor, con el eh, periodista dominicano eh, Oscar Asa, también ha tenido en sus programas siempre presente la realidad de Haití. Adelante. Muchas gracias a, al Instituto Interamericano por la Democracia. Un saludo a todos los participantes en este panel. Cuando el doctor Carlos Sánchez Versaín y Beatriz Ángel tuvieron la gentileza de invitarme a este foro, yo pensé que íbamos a hablar de la situación haitiana y de soluciones a esa situación haitiana. Pero eh, nuestra querida amiga, eh, la profesora... Eh, Mariflores Lindor de la Tortú ha empezado con una andanada eh, de señalamientos al presidente dominicano Luis Abinader y eh, al, a los dominicanos. Entonces, en tal sentido, tengo que referirme, aunque sea brevemente, a eso. Lo primero es que la prioridad del presidente dominicano, y yo no vengo aquí a hablar eh, a nombre del presidente dominicano, sino simplemente a, a aclarar el señalamiento de, de la profesora obedece a su compromiso con el pueblo dominicano de preservar la seguridad del pueblo dominicano. Y hoy Haití está en manos de una serie de bandas de narcotráfico, de crimen no organizado, sino desorganizado, comenzando por la 400 Maroto, que es la que tiene secuestrado a los misioneros que están en Haití. Ante esa eventualidad y a esa falta de control de las autoridades haitianas es que el presidente Abinader tomó la medida de desplegar 11 mil soldados en la frontera para evitar que la desestabilización llegue a la República Dominicana, que tiene sus problemas. Lo que ha dicho el presidente eh, Abinader el pasado mes de septiembre ante el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es que la República Dominicana no tiene la capacidad por ser un país pobre, por ser un país del tercer mundo, de aceptar, de asumir la tragedia de un Estado fallido, palabras textuales de él, eh, que eh, pues eh, existe en Haití. Pero eso no solamente lo dice él. Cuando les decía que eh, pensaba que íbamos a hablar en este foro del de presente y el futuro de Haití, pues eh, no eh, pensé que íbamos a hablar del pasado. El pasado es muy complejo, donde la República Dominicana fue intervenida por, 26, por 22 años por las tropas de Jean-Pierre Boyer, por eh, el escenario insular que fue la española, para que Francia y España pues dilucidaran sus conflictos armados en ese territorio. Eh, el tema haitiano es un tema sumamente complejo. Lo primero que tiene que eh, hacer... Eh, la comunidad internacional, la comunidad hemisférica, es sin lugar a dudas eh, buscar una salida inmediata a la inseguridad de Haití, a la inestabilidad social, política y económica de Haití. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de la seguridad, dominar a esas bandas armadas totalmente irregulares que pudieran irradiarse a todo el Caribe. Comenzaba con el ex primer, conversaba hace un rato con el ex primer ministro Lorel Amot, donde me señalaba que esas 400 marotos y las bandas armadas que hoy deambulan por las calles y campos de Haití, en su gran mayoría eran haitianos que cumplieron condenas en los Estados Unidos y fueron deportados eh, a Haití de regreso y continuaron con sus actividades delictivas. Yo creo que no es el momento de, re, de recriminaciones ni decir con un dedo quién es culpable y quién no es culpable. Sobre el tema de la prostitución, de las prostitutas dominicanas que la profesora hizo mención, la prostitución es universal y es la más vieja de las, de las profesiones o de los oficios. De manera que apuntar a un país en ese sentido creo que no es justo y es eh, eh, sinceramente arbitrario. En el caso de Haití... Yo vengo a hablar de mi experiencia como corresponsal de guerra durante muchos años y justamente eh, hice unos apuntes de lo que ocurrió puntualmente en un 20 de enero, alrededor de un 20 de enero de 1994, muy cerquita de aquí, en el Hotel Intercontinental, donde en, con motivo de la conmemoración de la fecha de Martin Luther King, que regularmente fluctúa porque cambian las la fechas. Eh, entre el 15 y el 21 de enero, se determinó ahí, por el cocos afroamericano de los Estados Unidos, donde estaba presente Jesse Jackson y Andrew Young, reinstaurar en el poder a Jean Bertrand Aristide con una intervención militar en Haití por parte de los Estados Unidos. Yo cubrí esa intervención. Yo navegué semanas antes de la llegada de las tropas el 21 de septiembre, aproximadamente el 21 de septiembre de 1994, en el mes de agosto, en una fragata de los Estados Unidos, nos llevaron de la base de Homestead a la, a la base de Guantánamo y de ahí navegamos por las costas de Haití y ahí nos damos cuenta que era inminente la intervención para sacar del poder el triunvirato que presidía Raúl Cedrás, precisamente de Madre Dominicana, para reinstalar en el poder a Jean Bertrand Aristide. Ahora bien, en una lista, en una serie de apuntes que yo he hecho, todas las opciones que se han aplicado hasta ahora por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional han fracasado. ¿Y por qué han fracasado? Porque el problema de Haití es muy complejo. Han fracasado las intervenciones, han fracasado las ayudas internacionales. Han fracasado las opciones de gobiernos provisionales, han fracasado las elecciones y desde luego ha fracasado el tema de la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el enfoque, ahí está la clave, ha sido de poner paños tibios o de poner, darle aspirinas a un cáncer, darles pastillitas de Tylenol y la propaganda es gratuita, a un problema mucho más complejo y serio. Haití ha sido tratado como el vecino pobre que hay que ayudarlo porque el pobrecito, pero no lo enseñan a, a para buscar una imagen, una metáfora. No se soluciona el problema estructural. Ese fideicomiso con el cual estoy de acuerdo, pues simple y sencillamente tiene que tomar el toro por los cuernos y administrar Haití supervisar o cambiar, si hay que hacerlo, el sistema judicial, la situación económica, no dejarla en manos de quienes se han repartido las ayudas internacionales, y una administración efectiva que contribuya a crear fuentes de trabajo, a reorientar la economía y las inversiones para evitar que el haitiano se vaya de su país si no se combate la pobreza desde el punto de vista estructural y no coyuntural, nunca se va a solucionar el tema haitiano. Estando yo en esa reunión del mes de enero de 1994 en el Hotel Intercontinental, lo que estaba escuchando me dejaba con la boca abierta. ¿Por qué? Porque supeditaron ese cocos afroamericano, sus opiniones y sus soluciones a la política interna de los Estados Unidos en ese momento de la administración de, los, de Bill Clinton. Y si ese es el enfoque y el criterio, pues no se pensaba en buscar una solución a Haití, sino en una solución que beneficiara el partidismo político en la política interior de los Estados Unidos. Un gran error que se criticó en ese momento, estando yo en el Hotel Montana con el hermano de uno de los panelistas, el gran amigo Franz Voltaire y el arquitecto Leslie Voltaire que está aquí en el panel. Y lo comentamos en ese momento. Él estaba colaborando con el primer ministro Robert Malval. Y yo le dije: ¿Qué tú opinas de este error de eliminar el ejército haitiano? Y se quedó mirándome y me dijo: qué buena observación. Fue un error tratar de eh, repetir la solución panameña donde se eliminó el ejército de Manuel Antonio Noriega, porque se estaba conformando ahí un arcoestado querer utilizar la misma fórmula con Haití. ¿Qué pasó? Que esa eliminación del ejército nos ha traído a lo que estamos viviendo hoy en Haití, donde bandas armadas controlan el país. Sin instituciones, aunque sean débiles, la política debió ser mejorar ese ejército y no abrir a Haití al narcotráfico y al caos y a la anarquía que se está viviendo hoy. De manera que ha sido una serie de errores, pocas veces se ha visto en la historia de América una concatenación de errores de todas las administraciones norteamericanas y de la gran irresponsabilidad de los gobiernos de francia y de canadá de hands off para no tratar de solucionar enormemente la crisis haitiana no podemos olvidar mi querida profesora eh, eh, eh Lindar la Tortu, no podemos olvidar, profesora la Tortu, que el origen de la pobreza haitiana, del pueblo haitiano, va mucho, ya, mucho más allá del tema dominicano. La guerra entre Alejandro Petion y Cristóbal I devastó Haití y, lamentablemente, el triunfo de Alejandro, de, de, de las tropas de Petion empobrecieron el estado haitiano. La deforestación no la produjeron los dominicanos. De manera que esos factores, la multa que le puso Francia a Haití, que tuvieron que pagarla hasta el año 34 del siglo pasado, por decretar su independencia y para evitar que las otras colonias francesas, como Martinica y Guadalupe, se sublevaran, no fueron los dominicanos, fue Francia. Y hoy Francia no quiere asumir su papel histórico. De manera que este no es el momento de recriminaciones ni de señalamientos. Este es el momento de soluciones. Y la solución del pueblo, del pueblo haitiano viene con una labor coordinada de los buenos haitianos como ustedes y la comunidad internacional para sacar a Haití a flote y evitar lo que se está viendo hoy día, que una crisis haitiana desbordada se va a irradiar a todo el Caribe. Si a eso le sumamos la situación cubana, que es una situación desastrosa como nunca antes, lo que vamos a tener es a un Caribe inmanejable, si cabe el término. Y debemos recordar lo que fue la política norteamericana, y ahí están todos los documentos públicos, de los presidentes de los Estados Unidos a los gobernadores, a los primeros gobernadores norteamericanos en Cuba. Y de eso el profesor Carlos Alberto Montaner nos puede dar clase. De hecho, tiene muchos eh, ríos de tinta publicados en este sentido, que la frase. De las autoridades norteamericanas para el caso cubano es keep Cuba quiet, mantengan a Cuba tranquila. Y todavía en eso están los diferentes gobier gobiernos republicanos y demócratas con relación a Cuba. Viví lo del año 94, el caso de los barceros haitianos que eran devueltos a Haití, el caso de la entonces fiscal Janet Rino, que cuando estaban en Guantánamo, yo lo fui a visitar a Guantánamo junto con los cubanos. Y recuerdo aquellas manifestaciones dentro de la base de Guantánamo de los haitianos diciendo, no mandé así, pedimos asilo, demandamos asilo. Y todo eso fue tratado con paños tibios. ¿Por qué no aceptaban a los haitianos aquí en la Florida en ese entonces? Para volcarlos en República Dominicana y crear más desestabilización y desigualdad. Quiero finalizar con un dato que yo creo que es fundamental que no se ha mencionado hoy aquí. La isla la española, que es el nombre original, tiene poco más de 76 mil kilómetros cuadrados, dos tercios de la isla de Cuba. Y Haití tiene 11 millones de habitantes y República Dominicana poco más de 11 millones. Ahí, en ese, el ámbito, hay más de 22 millones de seres humanos. Cuba, que tiene 111, 111 kilómetros cuadrados, tiene apenas 11 millones, la mitad de esa población. Ustedes me van a decir que ese no es un factor clave fundamental esencial para comprender ese drama de la isla de la Española y no estar recriminándonos ni culpando a nadie, sino simplemente tratando de buscar soluciones. La comunidad internacional tiene un compromiso esencial, fundamental y determinante para sacar a Haití a flote. Primero, pacificando ese país, acabando, arrasando con esas bandas criminales. Reconstruyendo un ejército efectivo donde haya colaboración y asesoría internacional de los organismos de inteligencia. Detener el narcotráfico. Otro punto esencial es la creación de fuentes de trabajo, de proyectos estructurales, con ayuda internacional, pero supervisada por esos donantes. Y creo que por ahí iremos hacia una luz al final del túnel. Nadie quiere que Haití desaparezca. Nadie quiere invadir Haití nuevamente para no buscar soluciones. La República Dominicana no va a invadir Haití. Esa no es la idea ni la solución. Pero simple y sencillamente tiene que preservar su territorio y su seguridad. Muchas gracias. Gracias, Oscarasa. Seguimos con Laurel Lamot, político empresario gestor de la sociedad civil eh, haitiana adelante muchas gracias a todos para esta invitación al instituto a Carlos para pensar en Haití. Es un momento importante de discutir de soluciones, de discutir de, de recomendaciones para, para ayudar a Haití a salir de este crisis. Me gustaría empezar. Yo voy a hablar un poquito en inglés, un poquito en español, para que, porque estamos en, en vivo en la televisión de Haití. Eh, yo, I think that Haití, from the discussion that I see today, I, there is a lot of misunderstanding. and if we don't resolve the misunderstanding, it's going to be difficult to have solutions. the first misunderstanding is the theme to, of, of the day. where is haiti going? to understand where haiti is going, we have to understand where is haiti coming from. and that's the first misunderstanding. the misunderstanding that haiti paid a heavy price for our independence. Our independence was achieved in blood, bloody battles against an imposing army of Napoleon. And the indigenous army won the battle, and Haiti had its independence. But the independence that Haiti had, we paid an extremely high price for it. And that's why, that's where the first, the first misunderstanding comes from. We paid a high price. We paid a price that's equ equivalent today of twenty billion U.S. dollars, and it was being paid up till 1982, when President Mitterrand actually stopped the payments, or asked to stop the payments, and that represented over 95 percent of Haiti's budget. And if it was not paid, the threats that Haiti would get to pay the, this debt. Wasn't bearable on any of the presidents. So, this is where it started. We got our independence, the first Black Republic, but it, took, it cost us 95% of our budget. And that started putting us in an extreme cycle of poverty. And this has to be understood. Because if it's not understood, it's hard to say where we're going. And it's the cause and it's the root of where we are today. Political instability, I think it was discussed. Hablamos mucho de esto, la, la inestabilidad política, más de 30 gobier gobiernos en los, desde el 86, varios presidentes y una situación social muy difícil. Desde que la dictadura se terminó en Haití, que se cayó el presidente Duvalier, Haití ha vivido un, un periodo de inestabilidad causado por. El sistema política de la constitución del 87. Una constitución que en el momento que se hizo era bien, porque era una constitución saliendo de una dictadura que, una, que, que, que era un documento anti dictadura. Pero lo que hizo es que falle, o sea, falleció mucho a las instituciones, it weakened the institution so much that we got into a position where several of them disappeared today. So, that document is outdated and needs to be, just like any constitution you know, in the world that's not working, should be revised. The four military coups since 1986 have contributed to the situation where we are today. The context that Haiti lives today is a very difficult one. And many people see natural disasters, but not many people go into the numbers. What do these natural disasters are costing Haiti? So just to put you in context, in the past 10 years, we've had two of the biggest earthquakes in the world that caused over 15 billion dollars of. Structural damage to the, to the country, to the economy, $15 billion in a budget of $3 billion, of which we only produce one 900, $900 million to a billion per year. So it would, cost, it, it would take us 15 years to just get back to where we were in 2010. On top of that, We've had over five major storms, costing another four billion in structural damage, so that's 19 billion. We had the cholera outbreak that was imported from Nepal from the United Nations soldiers in Nepal. That cost us two billion. That's 21 billion dollars in, in damage. So that would take us 21 years to just get back to where we are today. So just to tell you that if we don't go into the numbers and understand why is Haiti having problems, we're not going anywhere. So, out of this, you know, damage of 21 billion, what, what did we receive? Well, you know, we received from multilateral and bilateral about 5 billion, 5 to 6 billion. So, that left us with a deficit of 16 billion that up till today is not Is not resolved, is not taken care of. So, what needs to be understood, lo que hay que entender aquí es que un país que ha vivido tantas, tantos desastres naturales, más de 21 mil millones de, 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 de destrucción y que ha recibido 5 mil millones a un déficit de 16 mil millones. Cualquier país que tenga un déficit así va a tener problemas en su desarrollo. Cualquier país. Y fuera de todo esto, en los últimos 10 años, asesinaron al presidente del país, que, que solo le quedaba 8 meses para, acabar su, para terminar su mandato. El presidente murió en su casa donde 28 colombianos mercenarios entraron y lo mataron. Y hasta ahora el país está sufriendo porque es imposible saber quién lo hizo el, el, el magnicidio. Nadie sabe. Arrestaron a 45 personas, pero el país está viviendo un dolor porque nadie entiende dónde, qué, qué pasó. Y eso es un problema para no solo Haití, es un problema... Para, el, para América Latina porque eso puede pasar en cualquier país si un presidente entra con una política con que no le gusta un enemigo, pues puede contratar a, a unos, unos mercenarios de Colombia o cualquier país le pagan tres mil dólares por cada mercenario y, y, y matan al presidente entonces hemos Haití pidió oficialmente una comisión internacional de investigación para saber exactamente qué pasó ahí. Pues no hubo ninguna respuesta. Nada. Es como si no le importa. Entonces estamos hablando de, un, de, de una nación fallecida, un, 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 un failed state. Pero entonces, si el país vive una situación tan difícil como esta, yo creo que la solidaridad internacional en este caso es súper importante para lograr salir de estos problemas. Cuando se habla de Haití, dice que es un país eh, failed state, un país, un país que tiene todos los problemas del mundo, pero nadie ha dicho que, ¿por qué? Porque si, la gente me, me, me pregunta siempre si Haití hizo un trato con el diablo, ¿por qué Haití tiene tantos problemas? Pues la, 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 la respuesta es, es sencilla. Geográfica para entender que estamos en la en la Enrique, the fault Line of en Enrique, y que causa esos terremotos. Entonces, hay muy poco que podemos hacer por eso. También hemos visto un problema muy grave ahora que es de, desde el 1993 hasta ahora. Haití ha sido dominada por fuerzas militares. Más del 51% del tiempo, del 93 hasta ahora, hemos tenido un ejército militar internacional, una presencia internacional. ¿Qué ha dado esto? Pues el resultado es lo que hemos visto hoy. Entonces, la responsabilidad no puede ser solo de Haití. La responsabilidad tiene también que ser todos los que han entrado y que han fallado. Y, y que falló esto también entonces Haití el ejército el ejército de Haití que todo el mundo en la comunidad internacional piensa que no es necesario en el día de hoy pues hemos hemos viviendo hemos estamos estamos en el día de hoy necesitamos una fuerza para ponerla enfrente de las fuerzas ilegales que estamos viendo en el país ahora y la policía haitiana, que ha sido formada, entrenada por las Naciones Unidas, la comunidad internacional, no puede hacer el trabajo solo. Entonces, si la gente no realiza esto y nos impide devolver con una fuerza militar, porque no, 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 nos impide volver con una fuerza internacional, una, una fuerza nacional militar, pues pasa lo que está pasando hoy. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? what are the solutions the solutions have to go through a new constitution to change the rules of the game to stabilize the country politically to have more political stability so that presidents that start they finish the term to give more to give more power to the institutions that's one two democratic elections are key because without a a leader chosen by the people democratically, it's not going to work. And we're seeing it today. And Haiti is the only country that's talking about long transition rather than talking about democracy. But to get to the democracy, you need security. And the security, you can achieve it not on a long term basis. What you need is you need a surgical strike to take out the, the gangs, put them out of business and then you restore a strong security force police and military to safeguard haiti and its democracy not like the past military um, that committed human rights abuses no but we're the only country in the hemisphere outside of costa rica that does not have a military yet we are we're the ones with most security issues so that calls for a strong military Professional force to protect the people and, and the Haitian citizens and the foreigners. And the third aspect is a massive influx of foreign direct investment. So, what esperando el general. Yo voy a de, en, en so, lo que Haití necesita is an inversión importante de capitales extranjeros para ayudar a la, a la economía. And por fin, en el Prima de la República Dominicana y Haiti, he sido primer ministro y he tratado mucho con la República Dominicana. Estamos, we are condemned to live together. We're the only island in the world with two nations, two independent nations. Haiti is the second commercial partner to the Dominican Republic. All that needs to happen is the solidarity between the two countries and respect from one to the other. I think with that and understanding, that we are condemned to live on the same island for the rest of our lives. So let's work together rather than against one another. Thank you. Gracias, ministro. Eh, bueno, me dice que así tenemos en línea al político, diplomático, abogado uruguayo Luis Almagro, eh, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Tiene la palabra, señor Almagro. Muchas gracias y gracias por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes en un tema prioritario y esencial en el hemisferio. Eh, trabajar con Haití, cooperar con Haití, encontrar las mejores eh, condiciones para que ese trabajo sea fructífero y dé los mejores resultados es esencial. Haití... Eh, es un país que ha sufrido condiciones especiales, eh, eh, permanentemente afectado por eh, desastres naturales en los últimos tiempos, eh, afectado por temas eh, de crisis eh, políticas o institucionales, como el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y que empiezo por ahí, porque tiene mucho que ver con lo que necesita Haití. Haití necesita justicia respecto a lo que ocurrió eh, con el presidente Jovenel Moïse. Necesita una investigación seria y profunda, porque Haití necesita no solamente encontrar a los responsables de ese asesinato, sino que necesita saber la verdad de lo que ocurrió con ese asesinato. Y eso es clave en, la, en el futuro político de Haití, es clave para uh, estructurar las soluciones que Haití necesita de cara a un porvenir que uh, resuelva los problemas estructurales y las vulnerabilidades que padece el país. Necesita la mejor investigación uh, posible, porque la verdad es tan importante como la justicia en este caso. Necesitamos saber la verdad. Necesitamos también que las instituciones tengan esa capacidad de investigar y de dar justicia. Y ese es un punto fundamental, empezando por el sistema judicial, y, obviamente, estructurando estas soluciones que necesita el país. De cara al futuro de, de Haití, en este contexto, es, son necesarias soluciones institucionales. Tiene que haber un diálogo eh, lo más inclusivo posible, que eh, permita avanzar hacia la mejor elección posible en Haití, lo más pronto posible en Haití. Eso es eh, fundamental en este contexto. Sin un diálogo político amplio, profundo, con soluciones reales, abordando los temas institucionales, reales que vive el país, las dificultades se van a mantener, los problemas se van a ir pasando de periodo de gobierno en periodo de gobierno. Ese diálogo no puede ser ni basado en chantajes, ni con rehenes, ni con eh, las condiciones en, en las cuales se este, afecten los resultados utilizando los peores elementos, sino que ese diálogo tiene que ser absolutamente constructivo y necesario. De, la, de las soluciones reales que necesita el país. Y esas soluciones reales, como decía eh, el orador que me antecedió, necesitan las elecciones más democráticas que, que pueda construir Haití. Y la comunidad internacional tiene que cooperar para que esas, esa eh, elección sea de esa manera. En el periodo más breve posible, porque obviamente los periodos de transición pueden funcionar eh, ad hoc y pueden funcionar eh, por un tiempo, no pueden ser para siempre, no puedes instalar una lógica de transicionalidad para siempre. Esto tiene que tener soluciones que eh, proyecten el país en el mediano y largo plazo. Las elecciones, la institucionalidad es lo que proyecta el país en el largo plazo. Un gobierno legítimo surgido de las urnas. Es lo que proyecta la, eh, las soluciones, del, puede proyectar las soluciones del país a, a más largo plazo. Y esa construcción tiene que ser, obviamente, teniendo en cuenta a todos los actores políticos y a los actores sociales, eh, construyendo una realidad política eh, de intercambio, construyendo una realidad política de terreno común, construyendo una realidad política que permita al sistema abordar las soluciones eh, reales que necesita el país. Y esto tiene que ir eh, en paralelo con algo que es muy importante y es la necesidad de fortalezas institucionales en el país. Se hablaba de diferentes aspectos, pero la institucionalidad de Haití tiene que ser una institucionalidad empoderada, es cierto, eh, pero tiene que tener recursos humanos que le permita ese empoderamiento, eh, los recursos humanos que le permita a la institucionalidad dar las soluciones que necesita el país. Y así como... En seguridad, tiene que dar las soluciones que necesita el país. En justicia, tiene que dar las soluciones que necesita el país en materia de desarrollo social, tiene que dar las soluciones que precisa el país en infraestructura, tiene que dar las soluciones que necesita el país en energía, tiene que dar las eh, soluciones que precisa el país en educación, tiene que dar las soluciones que precisa el país. Eso implica mejores recursos humanos, más y mejores recursos humanos recursos financieros adicionales, recursos materiales adicionales. Y esto también nos implica ver un poco la acción de la comunidad internacional con Haití. Eh, el enfoque ha sido el, el, el menos adecuado. La comunidad internacional ha visto a Haití como un caso de asistencialismo este, permanente y esa nunca puede ser la lógica de relación ni dentro de los esquemas sociales de cada país, o sea, el asistencialismo tiene que ser por periodos breves eh, y con objetivos específicos eh, para lograr soluciones concretas en un periodo lo más eh, corto posible. Eh, el asistencialismo internacional tampoco puede funcionar, puede ayudar a rescatar a un país de una crisis puntual en determinado momento pero no puede funcionar como proyecto sostenible a largo plazo, porque ahí se empantanan las soluciones que necesita el país y se generan eh, círculos, eh, circuitos viciosos, viciados, que le, impiden a los, que le pueden impedir a los países eh, lograr las soluciones. Eh, el asistencialismo no puede funcionar internacionalmente. Tenemos que ser claros que necesitamos hoy... Eh, cooperar con Haití, puede ser, sí, pero para construir esa institucionalidad que le dé soluciones a los haitianos. Para lograr soluciones concretas, en este caso puede ser, puede ser por ejemplo, en la investigación puntual de lo que ocurrió con, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, eh, soluciones concretas para resolver los temas de, de, de corrupción, eh, soluciones concretas para resolver temas de este, desastres naturales pero no, no transformarlo en un asistencialismo estructural que definitivamente va a empantanar las soluciones que necesita, que necesita el país. Entonces, la construcción de la institucionalidad es algo que está en, en, el de, en el deber ser de lo que tiene que hacer Haití hoy. Haití tiene también que encarar eh, proyectos de, de reforma constitucional, no como una mecanismos de este de ver cómo eh, ser, ser eh, eh. ¿Qué es lo que se hace con el poder? No, con una realidad. O sea, países, eh, eh, Haití es un país con midterm elections que prácticamente nunca ha tenido midterm elections, lo cual ha significado que siempre cada mandato presidencial ha tenido que ser por decreto en la segunda mitad, lo cual es también completamente inconducente. Entonces, eso es necesario que sea abordado también. Ahí tienen que haber soluciones concretas, específicas, puntuales, de las cosas que no han funcionado tocar eso, ajustar eso, no, no retransformar completamente la, la visión política o la visión institucional que puede surgir de la constitución. Esos, esos puntos son necesarios, en esos asuntos definitivamente el trabajo de la, de la organización se, se, se ha, ha estado cerca y Haití siempre ha, ha mostrado la, la, la voluntad de trabajar con la organización en la construcción de estos espacios institucionales. Bueno, eh, encaremos lo de la medida adecuada, con los recursos financieros que se necesitan, con los recursos materiales que se necesitan, con los recursos humanos que se necesitan, y trabajar con Haití para una mejor Haití, para un país que pueda construir definitivamente mejores condiciones económicas, mejores condiciones sociales, mejores condiciones productivas, a partir de del mejor funcionamiento democrático del país. Les agradezco la oportunidad de estar con ustedes y un afectuoso un afectuoso saludo a los organizadores. Muchas gracias al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Continuamos con Leslie Voltaire. Que es un arquitecto, desarrollador teórico y alguien que ha estado muy involucrado en el, el intento de desarrollar eh, la república de Haití. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido de haber sido...